Bienvenidos a la final de la tercera edición del Gran Canaria Global Young. Los jóvenes jugadores, hoy protagonistas en televisión canaria con el Club Baloncesto Canarias y el Skill Factory de Atlanta, de Estados Unidos. El vigente campeón de la tercera edición que va a defender título. Hoy nos va a acompañar en los comentarios de este básquet. Nuestro compañero Evelio Reillo, Evelio, muy buenos días. ¿Qué tal, Frank? Muy buenas, encantado de estar aquí contigo en este partidazo que se nos viene encima en el Gran Canaria Arena, en esta matinal de domingo donde normalmente se vería al Hermana y Gran Canaria, que ayer jugó en Málaga, hoy está plagado de alguno de los mejores talentos. Eh, ...autonómicos, nacionales, incluso internacionales... ...que seguro nos van a brindar muy buen baloncesto. Son sin duda los dos que han llegado a la finalísima... ...con un camino dispar. en este caso... ...el conjunto del... Eh, ...norteamericano y el conjunto tinerfeño... ...pero hoy nos tenemos... Eh, ...tenemos como sorpresa belio a otro reíllo... ...ahí en pie de cancha está Juan, eh, muy buenos días. Muy buenos días Frank desde el Gran Canaria Arena... ...ahora mismo están sonando los himnos exactamente el de Estados Unidos las gradas poco a poco se van llenando y por supuesto encontraremos alguna figura del baloncesto canario nacional bueno pues eh, mientras esperamos los protagonistas a pie de pista estamos viendo las dos formaciones tanto del Skill Factory como del Club Baloncesto Canarias que son los auténticos finalistas y protagonistas en la mañana de hoy en un cuadro ebelio que ha venido marcado sobre todo por el paseo, podríamos decir, en cuartos y semifinales del Club de los Canarias, ahí lo vemos. Y el Skill Factory, que lo ha pasado un poquito peor. Sí, los tinerfeños ganaron eh, 97-66 en el primer partido a otro equipo americano, el SN Internacional. Y dieron la sorpresa eh, venciendo no tanto por la victoria sino por cómo lo hicieron, por 24 puntos a un Gran Canaria mermado por algunas bajas, jugadores que, que estuvieron en el partido del Le Plata, mientras que tú lo decías, el equipo de Atlanta sufrió en el primer partido 82-80 en una prórroga. Y tuvo que remontar 16 puntos en la semifinal hasta Movistar Estudiantes. Así que la exigencia de uno y otro equipo completamente dispar. 25-6 fue ese parcial en las semifinales en el día de ayer ante el Movistar Estudiantes. Después de la presentación de los dos equipos en el parquet del Gran Canaria Arena, Juan Reyño con protagonistas. Así es, Frank. Estamos en el Gran Canaria Arena. Con una leyenda del deporte canario y exjugador jugador del CB Canarias y del Granca. Buenos días, Pepo Martínez. Hola, buenos días. ¿Cómo has visto la competición estos días? La competición ha estado interesante, ha habido muchos partidos igualados, con finales hasta el último minuto sin decantarse de para uno u otro equipo. Quizás el único partido que un poco se decantó y se rompió muy pronto fue el de ayer, el del Canarias contra el Granca, por lo que hemos comentado. Le faltaron algunos jugadores que estuvieron ayer con el equipo la Plata y eso se notó. ¿Y bueno, qué espera de esta gran final? Hombre, la final espero un buen partido, otro partido igualado a priori, con dos formas diferentes de jugar al baloncesto, ¿no? Yo creo que el equipo de, de Estados Unidos, el equipo americano, es un equipo que juega muy a temas individuales, pocas asistencias, uno contra uno. Y yo creo que el, el Canarias es todo lo contrario, es un equipo que juega al baloncesto europeo. Más cerradito, juegan más en equipo, mucho más movimiento y, hombre, yo para mí que gane el Canarias, es decir, está claro, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias. Frank, volvemos contigo. Bueno, pues eh, Pepón Artiles, una leyenda, ya lo decía, el teldense, que sin duda pues, es un apasionado del básquet y pueden pasar los años, pero sigue siendo leyenda, Belio. Sí, sí, allá por donde pasa. No vamos, no vamos a describir nosotros lo que ha sido Pepón Artiles para el baloncesto canario. Bueno, Juan, eh, también eh, por ahí, por ese collage, podríamos decir así, donde te encuentras, eh, hay nuevo protagonista. Hola de nuevo, Frank, efectivamente seguimos en pie de pista y hemos conseguido captar otra figura del deporte canario, Francisco Castellano, consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria. Muy buenos días, le quería preguntar ¿Qué supone eh, esta clase de eventos para la isla de Gran Canaria? Bueno, para allá de Gran Canaria supone una vez más que nos damos cuenta que tenemos unas instalaciones maravillosas que pueden ser disfrutadas los 12 meses del año y albergar campeonatos de esta naturaleza, de este nivel, pues vienen a ratificar que estas instalaciones, tanto las cubiertas como las que tenemos al aire libre, pueden ser disfrutadas para el deporte y para los ciudadanos. Perfecto, muchísimas gracias. Volvemos contigo, Frank. Es que sin duda, bueno, pues Gran Canaria hoy es eh, el centro de atención, pero sin duda que también el archipiélago canario va a estar pendiente de este partido. De ahí que estemos, eh, bueno, también con el eh, consejero de deportes del eh, Gobierno de Canarias, el gato de Aruca, Manolo López, con eh, Juan Reillo. Juan. Efectivamente, estamos con Manolo López, director general de deportes del Gobierno de Canarias. Buenos días. Le quería preguntar, ¿qué supone para la isla esta clase de eventos que la convierte en capital mundial del baloncesto cantera durante unos días? Bueno, significa ponerte en el, en el escenario eh, del baloncesto, al, al primer nivel. Eh, reconozcamos que de los chicos que están hoy aquí jugando hoy. Pues muchísimo lo veremos muy, muy 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 pronto participando a nivel nacional y a nivel y competiciones europeas o mundialistas. ¿no? Entonces eh, también nos sirve para poner en valor el trabajo que hacemos desde Canarias y ponernos en el, en el nivel que, que tenemos actualmente. Estos torneos son fundamentales para poner también a las islas en el espectro mundial del baloncesto. Pues muchísimas gracias. Ahora tan solo queda que vote el balón. Volvemos contigo, Frank. Pues para que bote el balón, eh, tienen que saltar los protagonistas, y ahí lo estamos viendo ya, como el club a los sextos, Canarias. Es el primero en saltar a la cancha con el equipo de Luis Macías, que comentamos, Evelio, un equipo que se ha paseado en el torneo en los cuartos y en las semifinales. Sí, una rotación larguísima, 12 jugadores, los dos se juegan, los 12 se sienten protagonistas, un equipo muy fuerte, aspirante a todo este año, este se ve Canarias, incluso llevarse el campeonato nacional, mucho poderío eh, por parte de los jugadores eh, canarios, por los jugadores nacionales, pero también, ya hablaremos de ellos, eh, talento internacional en este eh, conjunto. Ya están los dos quintetos, ahí vemos el Skill Factory, la factoría de las habilidades, norteamericano que defiende el título, un equipo muy atlético también, Evelio. Atlético, físico y todo lo contrario que el Canarias. Ya empieza el partido, rotación corta la de este Skill Factory, que vamos a ver cómo se desenvuelve. El primer balón eh, Carlos Ponce, buscando eh, a los hermanos cambianos. Ahí están, el 26 y el 27 del eh, Club Baloncesto Canarias, que han tenido una participación en el torneo muy importante, la primera pérdida de balón, el balón que se marchó por línea de fondo será Primera pelota para el Skill Factory. Los americanos son los actuales campeones, nadie se le olvide. Sí, eh, además es un equipo que lo, lo veníamos hablando antes, un equipo capaz de lo mejor y de lo peor, ¿no? capaz de parecer que, que se desconectan del partido, que se salen, pero también de encadenar rachas espectaculares como la de ayer ante Movistar Estudiantes. Y ahí vemos cómo consiguen la primera canasta. Pues ya tenemos la primera canasta en este caso de Darren Patrick, el norteamericano que le escolta del Skill Factory, que anota los dos primeros puntos para el conjunto norteamericano. La pelota, la bola que le intentaba subir ya también el conjunto tinerfeño, lo intentaba David Fisher bajo canasta, no se pudo levantar, había falta previa. Lo decías tú, eh, Fran, los hermanos Sania son la referencia interior de, de este conjunto. Quizá Musa tenga un puntito más de talento, un puntito más de importancia en este equipo, capaz de jugar desde fuera. Pero ojo también a este hombre, a Brownovich. Eh, máximo anotador del equipo durante el campeonato, eh, unos 16, 17 puntos de media, talento montenegrino en las filas del Tenerife. 18 en cuartos, 15 en eh, las semifinales de ayer ante el Club Baloncesto Gran Canaria, los eh, norteamericanos que, a pesar de tener una rotación muy corta, son muy atléticos, eso sí. Sorprende y de qué manera en cuartos y en semifinales lo hemos visto defendiendo en zona, cosa que no se practica mucho en la NBA. Sí, un equipo que, que bueno, pues la, la corta rotación les obliga a ahorrar energía de alguna manera. Ahí vemos otra buena actuación por encima del aro, el que es el techo de este equipo, Jordan Wimor. Jordan Wimor, los primeros puntos para él, 4-0, el parcial inicial para los norteamericanos. Juega el Club Baloncesto Canarias. Ahí está David Fisher, David Fisher eh, posteando ahí en la parte baja con eh, la torre del conjunto norteamericano con John Wimore. El rebote que lo capturó Sania y la primera canasta para el Club Baloncesto Canaria que la mu pone Musa Sania. Lo va a tener difícil ahí Fisher con, con Wimore, es un jugador muy grande, junto 18 siete pies que llaman los, los americanos. Pero está bien que le ataque porque eh, es un jugador que ha cometido nueve faltas, cinco faltas en el primer partido, cuatro en las semifinales. Un jugador que suele cargarse, con lo cual está bien que Fisher le ataque a ver si, si consigue sacarle de la pista. Como un Tavares en formación, ¿no? Sí, pues <laughs> prácticamente. Más grande incluso, pero sí, aquí se sabe. Tavares, de hecho, pasó por esta academia. academia, por este Skill Factory, de la que si quieres ya hablamos un poquito más adelante. Bueno, sin duda es eh, una de las eh, cualidades eh, de bueno, de los high school, podríamos decir también en, en Estados Unidos previo a lo que es el salto al baloncesto universitario. ¿no? Sí, previo incluso eh, compatilo Vamos ¿no? a ver si consigue recuperar ahí. No. Acostó en el parque y al final consiguió pasar el balón, darle un Patrick para que el techo Jordan Wimor, que pueda hacer mucho daño ahí abajo, bajo los tableros del Club Baloncesto Canarias, de nuevo el balón para el Gambiano, la muy canasta, Sanya. Se atrevieron ahora con la, con la presión a toda cancha, fíjate, hoy no están encerrados atrás y muy bien en la salida de presión, Ibero se ve, se ve Canarias por el filial, el filial de Ibero sí. Tenerife para conseguir los dos puntos. Bueno, pues 4-6 en el marcador, tiene posibilidad de igualar el partido ahora el club Club Baloncesto Canarias, pero hubo falta personal... Eh, ...y el eh, balón que seguirá correspondiente al eh, Club Baloncesto Canarias... Eh, ...Juan Reillo, ¿qué ambiente hay en los banquillos? ¿Cómo están eh, los protagonistas en este arranque de partido? Bueno, volveremos de inmediato ahí al parque... ...estaba interrumpido el juego, vemos eh, las últimas canastas... Y el balón que va a corresponder al CB Canarias. Hablábamos, Fran, de, de este equipo, de este centro de alto rendimiento, el Skill Factory, que no solamente trabaja en, en high school, en el equivalente a, a la ESO y bachillerato aquí en España, sino también tiene este equipo, el Sub-19, jugadores en edad universitaria, que deciden esperar un año más antes de, de dar el salto a la NCA, a la liga universitaria, pues bueno, por una cuestión de, de nivel, de recursos, y se preparan en este centro durante un año extra para después dar el salto. La canasta de Marquette Browning. El punto número 8 para la factoría de habilidades norteamericano. El balón para David Fisher. Intentado buscarlo ahí. Fue taponado en este caso el jugador David Fisher. Y el balón que va a seguir correspondiendo al equipo de Luis Macía. Que vemos ahí dar instrucciones a sus pupilos. Han pitado falta finalmente de Wimor. Es, va ¿La ir a ir a la, a la línea de personal, sí. Es la primera y es, y es importante porque lo decíamos. Hay cuatro jugadores de este Skill Factory, Brown, Burns, Patrick y Jeffries, que promedian 35 o más minutos de media. Es una burrada, Frank. La pasada temporada, en la 2018, el Skill Factory se impuso al eh, Club Baloncesto Gran Canaria por un contundente 91-60. Este año han pasado muchísimo más apuro contra los Ocos, incluso tuvieron que ir a, a la prórroga. Sí, eh, han demostrado que saben sufrir y que confían en muy pocos jugadores, apenas 6-7 jugadores en la rotación y por eso, insisto, es importante que un jugador tan diferencial físicamente como Wilmore se pueda cargar de faltas pronto. Kenneth Barnes intentaba el lanzamiento exterior, e intentó meter la mano ahí lo consiguió Carlos Ponce el base del eh, CB Canarias el balón que va a seguir correspondiendo al Skill Factory le quedan 7 segundos en el reloj de 24. tiene que buscar eh, un lanzamiento rápido el eh, sí, conjunto el dos contra uno muy bien y ahí estaba el techo bueno una auténtica pedrada ¿eh? le faltan le faltan cientos recursos y mira qué bien ah, contra el contraataque rápidamente para Musa Sania seis puntos para él seis puntos para él el Pivot, hola la pivot, podríamos decir así de Gambia que la... es el máximo anotador de momento del partido. Y muy bien, el ahora la mano es... la consigue recuperar. El balón va a ser canasta fácil para el conjunto tinerfeño. La canasta de David Fisher. Sí, se ponen por delante los tinerfeños atacando desde la defensa, ¿no? Muy fuertes en la línea de pase, defendiendo bien esa, esa continuación de Wilmore, que bueno, fue buena, después no consiguió finalizar bien cerca del aro, pero muy bien, los demasiado. Uy, ahora consiguiendo buenas defensas y atacando a las americanos desde ahí. Ni siquiera tocó al aro ese balón desde muy lejana distancia para el Skill Factory y el balón eh, que va a ser de nuevo para el CB Canarias que. Ahí vemos la última transición. Un buen contraataque corrieron todos. Eh, dejaron solo al eh, Gambiano, en este caso Musa Sania, para anotar lo que era su sexto punto. Aunque ahora la pérdida de balón eh, se eh, propicia para el skill factory. La canasta rápida para. Los eh, norteamericanos eh, conseguida por ese hombre, por eh, Market Browning, cuatro este es, puntos para él. Este es el oxígeno de los americanos que, sin embargo, mira, después se están mostrando bastante frágiles atrás, pero en ataque eh, lo que intentan buscar constantemente es eh, jugar en las transiciones, ¿no? Se sienten mucho más cómodos que en el 5 contra 5. Y la canasta rápida de Danilo Brinovic, pero rápida la transición, eh, prácticamente no nos deja ni, ni comentar lo que sucede en cada jugada porque va con vertiginio el... Juego en este caso del Gran Canal Arena, juega Carlos Ponce, Carlos Ponce Cosania, el triple que vuela, el balón al hierro, el rebote es de nuevo para el Skill Factory, intenta buscar eh, rápidamente el contraataque, metió bien la mano ahí Carlos Ponce, de los Ponce de toda la vida, poniendo e interfiriendo el contraataque del Skill Factory, que tendrá que atacar en estático ahora. Ahí estamos viendo el, el, el triente exterior del Skill Factory, eh, Kobe Jeffries, Jordan Brown, eh, Darren Patrick. Eh, son los jugadores que más balón amasan, ¿no? Eh, Patrick, por ejemplo, Vance, perdón, viene de realizar un, un grandísimo partido en, en las semifinales, 28 puntos y 9 rebotes, y sobre ellos cae pues, prácticamente el 100% del peso ofensivo de este equipo. Bueno, pues eh, la falta, o vamos a ver si al final lo que pidieron fue balón de fondo, ahí vemos la última jugada, el último tapón. Tapón, sí. taponazo en este caso, de Marquez Brown y ¿dónde ibas? La canasta que no la pudo convertir el CB Canarias. Viene en la contra de nuevo el contraataque para el Skill Factory. Buscó la penetración, el rebote que queda. No consiguieron acertar. No consiguieron acertar con el aro del CB Canarias que juega por mediación de Carlos Ponce. Sania Sanya interior para el. El, otra vez. el montenegrino. Brenovic metió la mano perfectamente ahí. Market Browning. Y el balón seguirá siendo para el CB Canarias. y vemos el tapón y después el rebote ofensivo que no supieron convertirlo en los del Skill Factory. Atención al triple de Brenovic. No acierta el palmeo. Queda ahí en lo alto. La pelean todos. Nadie se la lleva. Se la lleva el más bajito. Sale a la contra rápidamente buscando la esquina. El triple que vuela. El balón al hierro. El rebote va a ser de nuevo para uno de los cambianos. Para Sania. El 26 que juega. Con Brenovic. Brenovic que busca el uno contra uno. Intentaba la penetración, la pierde, la recupera de nuevo el Skill Factory. Muchas pérdidas de balón. Mucha transición rápida, Uy, pero qué tremendo. taponazo, qué taponazo. ¿Dónde ibas? Sania se lo impidió. El otro Sania esperando de gorrón. Canasta. Espectaculares ahora. Puntos. Los Sania. Uno en defensa, el otro en ataque. No apone el tapón y es Musa quien finaliza. Está teniendo problemas Canarias para, para cuidar el balón, ¿verdad? Los americanos meten muchas manos y ahí es donde intentan hacer daño. Vamos a ver ahora el triple. El triple del sofá de su casa, prácticamente de kenneth Barnes. Dos puntos la contra rápidamente del CB Canarias. Brenovi que buscaba la canasta fue obstaculizado en última instancia por Kobe Jeffries. El base del Skill Factory para impedir la canasta del CB Canarias. Ahí vemos el último tapón de Sania y después Brenovi puso rápidamente para el otro Sania. Es muy difícil defender a los Sania, ¿eh? Sí, son jugadores muy versátiles. Son jugadores muy versátiles, son grandes. Además, cada uno tiene, tiene una forma diferente de, de, de jugar al baloncesto. Quizás Musa tiene eh, más peligro en el ataque, pero no un jugador fundamental, ya lo demostró en la defensa anterior. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, eh, Kenneth Barnes, del que hablábamos antes, eh, se atreve a lanzar triples. Ha lanzado siete, siete triples de media en los dos eh, partidos que ha jugado. Acumulan cuatro de catorce durante el campeonato. El número 11 del de Skill Factory. Y estoy seguro de que en esta gran final. Pues no se va a cortar un pelo. Kobe Jeffries pone la directa. Se va hacia adentro. La bandeja adentro. Para poner eh, el 14 iguales. Espectacular el base de Memphis. Balón para Carlos Ponce. Sania. Interior eh, busca el balón. Eh, para la esquinita de Carlos Ponce. De nuevo el rebote es para David Fisher. Y finalmente oh, ahí se ese eh, Sí, pitaron la falta. Pensaba que había pitado los eh, colegiados. balón para el CB Canarias, pero no, sí. ahí lo, lo arrolla prácticamente Dylan McLean. La falta de McLean, jugador de Brooklyn, otro eh, jugador interesante, ¿no? Importante en este. en este equipo. No quizás en la anotación, sino precisamente donde, como le veíamos ahí en la, en la, defensa, la defensa, es un sí. jugador que, que mete muchas manos, no tiene problemas en cargarse de falta, sabe que no es de los que van a jugar 40 minutos y mira que bien el saque de fondo del Tenerife. De nuevo para Sania, el balón al hierro, el rebote, sin embargo le cae a Brenovic, juega con David Fischer. De nuevo Brenovic, intentaba el balón interior, el CB Canarias, viene para el recién incorporado Daniel Becerra, el balón al hierro, el rebote, al final es... Falta personal y es la segunda. Ojo que se van cumpliendo pues los pronósticos de Belio. Yo creo que lo, lo ha tenido claro Luis Maseada hasta el principio: atacar a, a este hombre, Yo a, a... Uh -huh. Y de momento sí. Mira, fíjate cómo pedía la falta eh, Kobe Jeffries, levantaba la mano, sabía que, que, que su compañero tiende a acumular faltas, pero no, el árbitro lo vio claro y es la segunda del 2-18. Pues el primer tiempo muerto en la cancha del Gran Canaria Arena con el eh, CB Canarias y el eh, Skill Factory. Vamos eh, ahí en el inalámbrico de Juan Reillo. Juan. Hola de nuevo. Sorprende la tranquilidad de los americanos. Eh, el resto de días han estado muy motivados desde el minuto cero y hoy incluso han pedido a una pequeña afición que han desarrollado en la grada a que les animen. Supongo que buscarán como fuente de energía el público. Sí, está, están sorprendiendo. Han salido pues, a presionar a toda cancha con otra actitud, ¿no? Diferente a la de, de otros días. Bueno, y en el SB Canarias vemos claro. la máscara, ¿eh? Está la máscara ahí sentadito al lado del banquillo, por lo que vi. <laughs> no se pierde un partido. Hombre, es, es domingo por la mañana. A la gente a le apetece ir al Gran Canaria Arena, sobre todo a los más habituales, ¿no? No se lo van a perder, y menos si, si encuentran un partido como este que de momento no está dando respiro, Frank. Y quién sabe si estamos viendo a futuras figuras, en este caso también incluso del baloncesto universitario norteamericano o incluso de la propia NBA. Muchos de estos jugadores son ventana, juegan en estos eh, torneos de ventana a proyectarse para ser eh, bueno, profesionales eh, del baloncesto. Sí, completamente. El balón que lo va a poner el CB Canarias después de venir del tiempo muerto, pone el eh, esférico ya en juego Daniel Becerra, buscando. El eh, balón eh, interior, el eh, CB Canarias, intentaba ahí no perderla. David era Brenovic, la perdió. Salen los norteamericanos de nuevo en, en velocidad hacia el ataque, pero intenta frenar eh, Kobe Jeffries eh, para que sea Michael Browning el que dirija el ataque norteamericano. Se le agota el tiempo. Allá va Kobe Jeffries, la pone interior. Qué bueno, la puerta, que, bueno, atrás. La puerta sí. atrás ahí. Se despistó. Eh, creo que era Becerra, le cogió la espalda el, el americano y machacó sin problemas. Y le abrieron la puerta a los eh, primeros fíjate, puntos. Fíjate cómo mete la mano, Frank. Sí, la, la, la actividad típica ¿no? del de, el juego americano. El, no importa que me pite falta, yo te voy a meter la mano constantemente. Y si consigo robarte el balón, pues será una transición. Y de esa forma es como ellos se sienten más cómodos anotando. De nuevo el balón, Él lo intentaba poner en movimiento el CB Canarias, puso el pie. Están en, en este zona, por cierto. Browning. Sí, ahí lo vemos. Una, dos, tres. que Browning. Y el, entra en su lugar eh, Kenneth Bars. Kenneth que se había sentado, vuelve a salir. Es una 2-3 en la que los exteriores, los jugadores de arriba, están apretando mucho al a a base, a la escolta de, de Iberastar Tenerife. Y ahí lo estamos viendo, poniendo muchos problemas en la circulación del ataque canario. Juega de nuevo el CB Canarias intentando buscar eh, el balón interior. Era Jonathan Jorge. Se acabó, se acabó la posesión. Defendieron bien eh, los eh, estadounidenses. Que como bien decías, son la factoría de las habilidades y no nos deja de sorprender esa defensa que están practicando en el torneo. Defensa y también, mira, facilidades para anotar. Ahí leyó. Genial, perfecto la, la puerta atrás, de este hombre Marquette Browning. Y sí, de momento poniendo muchos problemas con todas esas variantes defensivas. Ahí están, intentándolo, los de negro, buscando. Pues mezclarse entre los amarillos el mate. Uy. Se lleva el aro uy, a casa. Uy... Que despertó la bestia. Tremendo, tremendo este hombre. Wimor, sí. Seis puntos. Que consigue el dos más uno. Wimor, que está realizando probablemente su mejor partido de este campeonato imparable. El techo de este equipo. Vamos a ver si nos ofrece la repetición porque ha sido tremendo el mate. Once puntos en cuartos ante ah. los suecos. Cuatro en el día de ayer. Ahí vemos el mate espectacular. Prácticamente, Prácticamente no saltó. Se lleva la canasta para, para, sí. para casa. Y el tiro libre adicional es que lo nota también eh, pone ventaja al skill factory nuevamente siete puntos para Jordan Wimor. El no. techo son 218. No sí, se es, pierda. Más sí, alto es y, es y más largo. Lo, lo, si ellos, ¿no? Lo, sí, completamente. Y no solamente lo largo, sino lo grande que es lo que abarca este jugador. Vamos a ver, porque se ponen cinco arriba los americanos. Quedan, si no pasa nada raro, dos posesiones de este primer cuarto. Vamos a ver si consiguen recortar un poco la distancia. Bueno, pues Daniel Becerra a los eh, tiros eh, libres para cortar diferencias en el marcador del Gran Canaria Arena, intentando que no se vaya el Skill Factory, el actual campeón de la Global Jam. Allá va con el primero Dani, el balón al hierro se le quedó corto. Hay que anotar eh, los tiros libres. Esto está siendo uno de los pocos eh, puntos negros que está teniendo eh, Fundación Canarias en este campeonato. Que apenas llega al 60% en tiros libres. Un 7 de 2 en el primer partido. Pues un mal. 13 de 21 en el segundo. Y hoy, eh, ante un equipo que probablemente cometa muchas faltas, no se lo va a poder permitir. Bueno, esperamos el mejor nivel del CB Canarias, el que hemos visto, tanto en cuartos de final como en eh, las semifinales del torneo. Y que le ha llevado a esta finalísima. Que estamos viendo en Televisión Canarias con el eh, Club Baloncesto Can Can Canarias, perdón, bien. y el Skill Factory. Aguantó bien Nuevo allí. ahí con. Eh, Aguantó cerrar el uno contra uno de Barnes, pero el jugador tiene mucho talento, se buscó la vida y a se la desesperada acaba. no consiguió anotar. Se acaba el primer cuarto con 14-21, el primer parcial eh, que cerramos en el Gran Canaria Arena. De momento dominan los yankees, dominan eh, los eh, estadounidenses, pero claro, es que si los árbitros van vestidos igual que los norteamericanos, hay algo aquí. Algo pasa. Algo bueno, pasa, salido, lo, lo decía Juan. Eh, saben que es la final, saben que lo van a tener más difícil que nunca. Todos los árbitros de, del mismo color y. No no podían ser de otro color. Sí, lo, lo, lo complicaba un poco. Que, o que jugasen lo, los americanos con la equipación blanca, ¿no? Que es la que la que tienen, la, la otra que han, que han mostrado en este torneo. Bueno, pues eh, se acabó el primer cuarto. Con eh, un John Wimor, que está buscando, por qué no, el ser el MVP de la final, porque de momento siete puntos y siendo el hombre más decisivo de momento en el Skill Factory, que busca defender el título de esta Global Young, que por primera vez en la historia de, los, eh, de las tres ediciones anteriores, pues eh, se juega en un recinto espectacular como es el Gran Canaria Arena. Se juega en, en, en esta pista porque la final la de, 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 de. Claro, el año pasado se jugó en, la, en, la, el anexo. en el Anexo. Una pista preciosa que también está ahí en el recinto del Gran Canaria Arena. Pero, hombre, a cualquiera le apetece jugar aquí en este y Sobre todo ¿no? un premio para los jugadores, ¿no? Porque, claro, ahí te vas ambientando ya. Ahí vemos a Ron Johnson, que no es el. De, no tiene nada que ver con la bebida ni nada de eso. Son, ¿no? primos. Son primos. Son primos lejanos. Con Ron, Ron Johnson. Safes de once, en tiros de 2. Para el CB Canarias, ya lo ven, 10 de 18. Han tenido muchos más ataques los eh, norteamericanos. Y todavía nadie se ha estrenado desde más allá de la línea de tres puntos. 0 de 10 en, en triples en total. Y mira, lo estábamos hablando. El, el problema de los tiros libres en, en Iberostar Tenerife hoy va a ser importante porque probablemente visiten mucho la línea, la línea y de momento un 2 de 6 para ellos. Bueno, pues eh, va a arrancar el segundo cuarto. Con eh, ventaja clara para el Skill Factory. 14-21, pero ya, ya lo aviso, ¿eh? Ya lo aviso. Nadie se lo pierda porque estos estadounidenses son capaces de lo mejor y de lo peor. Son como, como una ola. Y sí, como son un... completamente. Y además aquí así, en, en, de... en, en Canarias, además. Yo creo que en Atlanta no, no tienen oportunidad de hacer tanto la ola como aquí, ¿no? <laughs> son de coletazos, podríamos decir así. Sí, sí, no pero es que es completamente cierto. Ayer. Eh, el último cuarto contra Movistar Estudiantes, remontan 16 puntos con un parcial de 25 a 6 para cerrar el partido. Bueno, juega de nuevo el Skill Factory, no llega el primer triple al partido, intenta salir Dani Becerra, el contraataque rápido del CB Canarias en la canasta para el conjunto tinerfeño. La nota, Jonathan Jorge, sus primeros puntos en el partido. Recuerden, 14-21, acabó el primer cuarto, empieza la remontada del CB Canarias, esperemos en el Gran Canaria Arena. Ahí midiéndose Jonathan Jorge, presionando, McLean. pero Dylan McNeillan anota sus dos primeros puntos. Muy bien, no bien con la, está. atacando con la izquierda. Tiene un par de, de zurdos, McLean. Eh, a Barnes también le vimos atacar con la, con la mano izquierda. Y ahí tienen que ser listos los jugadores de, del Canarias, orientar los pies para que los jugadores no utilicen la mano dominante. Siguen buscando el primer triple del partido, pero nadie lo consigue. ¿Quién romperá esa hegemonía? Lo Vamos veremos. a ver, pero puede ser importante. Bueno, ahí tremendo. Wismore, cómo llega y de, deja el balón. Ese es una incrustado. bestia. Es una bestia. Incrustado, va a seguir siendo el balón para Tenerife. Tenemos la bestia del partido. Ahí lo vemos, poniendo el balón ahí clavadito entre el aro y el tablero. Sí, y eso que. No me falta la bella, ¿eh? <laughs> no había brillado especialmente. Eh, algo más en el primer partido, eh, ante el Beca Rick Mark de Texas. En el que anotó 11 puntos, cogió 8 rebotes en casi 30 minutos de juego. Pero es que en la semifinal contra Estudiantes solo pudo jugar 10 minutos por, por las faltas. Allá va el triple, el primer triple del partido. Ding dong para Market Browning, 9 puntos para él. El primer triple del partido lo anota el Skill Factory para poner máxima ventaja en el marcador del Gran Canal Arena 16-26. Lo intenta David Fisher. Bueno, pero tenía ahí, tenía ahí una torre por delante, como era Waymore. No consiguió después de, de quedarse con el, valor, de, con el balón de Musa Sania, el balón de, que lo recuperaron los norteamericanos y hay que eh, tener un poquito más de tranquilidad ahí ante Wimor, ¿no? Un poquito más de, de claridencia y me falta eh, algo de chispa en, en Tenerife, no sé, un, un revulsivo, alguien que salga del banquillo y anime esas caras porque si los ves, eh, están atacando como con miedo, con inseguridades, ¿no? Bueno, pues se incorpora de nuevo Brenovic, el, el montenegrino, 19 añitos, 2 metros de altura, y que va a intentar ahí suplir los centímetros que tienen eh, en bueno. el poste bajo los norteamericanos, Tremendo. que desde fuera están empezando a notar. Están muy metidos. Tremendo, McLean. 16-29, MacLean. 5 puntos para él en este cuarto, con la penetración, ahora la falta fue bajo. Penetración con la izquierda, triple de ocho metros, está siendo uno de los grandes protagonistas. Y se Marcia, este 13 cuarto. arriba. 13 arriba. Tiene que reaccionar el CB Canarias. El parcial es de 2-8 en este arranque de segundo cuarto. No. Intenta agarrarse al partido el CB Canarias. Lo está intentando de difícil. Sania. Canaza 2 más 1 para recuperar oxígeno, para alimentar el poder estar. Metidos en el partido, el máximo anotador Musa Sania, Diez puntitos, Sebelio. Sí, está siendo claramente la referencia ofensiva. Ahí lo veíamos cogiendo el fallo de, de Fischer, al que ahora veo un poco ansioso, ¿no? con menos, menos calma que en los primeros minutos. Y sí, de momento encomendándose a Sania, pero hace falta un poco más de producción, sobre todo por parte de los jugadores exteriores. Del anota, anota. Se pone con 11 puntos, máximo notador del partido. Ya tuvo en semifinales ante el Club Baloncesto Gran Canaria una valoración de 31, 20 puntos para él. El escondista de Gambia, en este caso del CB Canaria, estuvo a punto de recuperar el balón el conjunto Tinerfeño, pero estuvo más atento ahí Darre Patrick para hacer... Sus dos puntos en este cuarto. Sí, aprovecharon esa, esa desconcentración del Tenerife para el rebote ofensivo. Y mira, ahí llega el primer triple. El primer triple para el CB Canarias. De Bronovich. El triple para el conjunto tinerfeño que intenta reaccionar de nuevo en ataque. El conjunto tinerfeño que está buscando remontar poquito a poco en el marcador. 24-31, ya llueve menos. El balón que lo juegan los norteamericanos intentando buscar el balón en la transición. No dan descanso a la torre. En este caso a Jordan Wimor. No, están aprovechando. El balón interior, canasta para los eh, estadounidenses. La canasta para Darren Patrick. Seis puntitos para él. Juega de nuevo el CB Canarias intentando buscar el interior. Eh, Brenovic. El balón para David no, Fisher Sania Musa dentro. Muy Trece, bien. dos más uno. Muy bien, muy bien Musa haciéndose fuerte debajo del aro, intentando agarrarse al partido, ahí lo vemos, la falta personal de Darren Patrick. Un poco innecesaria, ¿no? Esa falta estaba ya detrás de Musa, podía haberla evitado. Pero van a poder ser tres puntos más y anota el tiro libre para Musa Sania, que viene de realizar un torneo fantástico este hombre. 12 puntos, 12 rebotes. En el primer partido y un 20 más 11. Doble figura para él. Anotó el tiro libre, 14 puntos y para recupera. él. Recupera el CB Canani, intenta salir rápidamente a la contra. Bien. El balón para. Era David Fischer. Le taponaron ahí el intento de Canasta. Juega de nuevo el conjunto. Bueno, y viene ahí de nuevo. sacando el camión de la basura. Wimor aprovechando cualquier despiste, cualquier oportunidad para coger el rebote ofensivo y machacar sin piedad. Lo hace fácil este Jordan Wimor. Mira, ahora la tercera, si no me equivoco. Bueno, la tercera, sí. Segunda, tercera. Sí, sí, tercera, tercera. La tercera falta personal. Tercera de Jordan Wimor y yo bueno. creo que lo va a proteger en este caso Ron Johnson. Muy buenas noticias, porque ahí está. está. Haciendo... Ron Johnson dice, hey, para acá. Pues muy buenas noticias porque se sienta claramente el, el jugador más dominante de este partido. Y ahora, ojo, porque eh, Canarias tiene que aprovechar esta situación. Eh, están jugando de... Falsos interiores, eh, Kobe y Jeffries. Y si no me equivoco, el número 4, Darren Patrick. Sí, ninguno de los dos son interiores, son más bien aleros. Patrick quizás podría jugar en la posición de la pivot. Cero de tres. para Daniel Becerra, perdón, 0 de tres en tiros libres. Que, hay, en tiros libres hay que mejorar. ¿eh? Hay que mejorar esto. Pero te lo decía, la superioridad física tiene que aprovecharlo ahora el Canarias. El segundo que también se va fuera, hizo ahí el nudo de corbata ese balón. Se lo quedan los estadounidenses. Se marcha al banco y debuta en el partido Brian Ramos. Y entra Brian Ramos, no estuvo acertado Daniel Becerra, tuvo cuatro oportunidades, cuatro fallidos intentos desde la línea de 460. El balón que lo sube, el Skill Factory, la factoría de habilidades intentando progresar en ataque. Ahí está con el CB Canarias intentando defender este ataque estático. El rebote para Sania, pone para el otro Sania, intentaba buscarla en carrera Brenovic. Al final el balón se pierde por línea de fondo. De nuevo para el Skill Factory. Están habiendo muchas... Eh, Precisión. Podríamos decir imprecisiones, sí, ¿no? Sí, esa es la palabra. ¿no? Completamente. Y aquí estoy yo para ayudarte, Frank, para lo, para lo que necesites y mucho más. Sí, está. Ambos equipos ahora teniendo problemas para sacar la falta de Sagnia. Está teniendo problemas ahora el equipo americano para atacar, a pesar de que se mueven muy bien. Eh, un juego muy generoso, a pesar de no mover mucho el balón, lo que sí hacen, si nos fijamos, es. Eh, Realizar muchos bloqueos indirectos, constantemente, para que corte los jugadores y hay alguno solo que realiza el tiro. Siempre se dice que el que viene por detrás es mejor que el que está por delante. Yo siempre lo he oído así. Y Musa está siendo mejor que su hermano, que es el mayor, Nuja. Sí, de momento está teniendo así, <laughs> se sabe. Nuha es un poco mayor, es un jugador quizá más hecho físicamente, no se le ve, pero el talento de Musa Sagnia está completamente fuera de duda. Bueno, pues 5-15 para la conclusión del segundo cuarto. Irnos al descanso. El segundo tiro libre que también entra. 11 no Al rebote. Los sí. americanos no, no les interesaba. Estaba Brownie y dice: Esto es acierto seguro. <laughs> Eso es confiar ¿eh? en los compañeros. Sí. Confianza máxima. Intentaba la penetración ahí Brian Ramos. Muy bien, Ramos. base escolta del conjunto del CB Canarias. Digo eso de base-escolta porque. Sí, no eh, que los bases juegan de escolta y los cortas juegan de base. Sí, más en este equipo. <laughs> eh, el CB Canarias es un equipo muy versátil. Eh, el cerebro, claramente, es Carlos Ponce. Eh, es el, el base más puro ¿no? que, tiene, que tiene el equipo tinerfeño. Además, promedia cuatro asistencias de media en este, en este campeonato. Pero el resto, lo hemos visto: cualquiera puede subir al balón, cualquiera puede ordenar. Un equipo que puede atacar desde diferentes puntos. Y es que el baloncesto evoluciona así, Frank. Sí. Eh, ya, esto de ceñirte una posición y a realizar eh, unas tareas determinadas cada vez está más roto. Cada vez los jugadores se mate todo. Así es. ¿Hasta hacen de comer a veces? Sí, ponen pinchitos de vez en cuando. <laughs> Juega de nuevo el Skill Factory. El defensor del título intentando buscar la canaria. Está bien interceptado ahí por Sania. Intenta salir rápidamente el CB Canaria. Entre Sania anda el juego. Vino la mano desde atrás del jugador Kenneth bars Mira, justo lo estábamos comentando, Fran. Eh, Coja el rebote ofensivo Sania y en vez de buscar al base, lo que es el que normalmente subiría el balón. Es el mismo, el que se decide atacar la canasta, finalmente la dobla para su hermano que saca la falta. Eso se llama palo, ¿no? O ya no se llama palo. Es un palo, un buen palo, es un buen palo, sí señor. Bueno, pues eh, el mayor de los eh, Sania va a estar en la línea 4.60. Nusa 0 2.08, pivot del CB Canarias. Cuatro puntitos y seis posteriormente en las semifinales de ayer ante el Club Baloncesto de Gran Canaria. Allá va, intentando acortar la diferencia y poner el punto número 30. Los tiros libres, sangría total del sí, CB Canarias. Se, ¿se eh? pueden acordar de, de estos puntos regalados al final del partido. Allá va con el segundo, intentando ponerle a 8 la ventaja de los eh, estadounidenses. De nuevo otro fallo en los tiros libres. Hay ofensivo. que progresar. Hay que ponerle eso de progreso adecuadamente, pero para otro curso, porque en este... La verdad es que los tiros libres están siendo un hándicap para el CB Canarias. Me está gustando mucho este hombre que ahora eh, animaba a Anúa, Brian Ramos. Sí. Estábamos hablando de que hacía falta quizás algo de, de chispa, algo diferente por parte del Tenerife. Y este jugador ha salido mediado el, el segundo cuarto, parecía de los últimos de la rotación. Y está siendo valiente para penetrar, valiente para encontrar a sus jugadores debajo del aro. Y para mí está siendo el, el factor de diferencial para que. Es verdad que gota a gota el Canarias vaya remontando este partido. Anotó Nusa. Allá va el segundo. Lo anota también. Por fin se consiguieron dos tiros libres consecutivos. 31-38. Se pone a 7. El presión. CB Canarias. Estamos casi, casi en la hora de Juan Luis Guerra. En ese 4-40 para terminar el primer eh, periodo del partido. Intentaba la transición rápida. El CB Canarias no la pudo controlar Brian Ramos. La perdió. Y el balón vuelve a ser del Skill Factory. Qué pena, porque habían tenido suerte en ese triple anterior de, de Barnes, que estaba prácticamente solo. Barnes que ha anotado pues, 28 y 17 puntos en los dos partidos que ha disputado. Hoy lleva cuatro. cuatro. Sí, tengo malentendido, tengo cuatro apuntados. Atención, el balón es que lo va a recuperar el CB Canarias. Hay que ir hacia arriba. A ah, por eh, los Yankees, allá va vale el triple, el balón al hierro, se lo queda Sanya, intentaba de nuevo levantarse ahí, el mayor de los eh, gambianos, eh, lo ha perdido, la recupera de nuevo el Skill Factory, bueno. se la juega desde el triple, el balón al hierro, rebote largo, queda de nuevo en la esquina, uy, ahí pudieron haber pasado eh. De nuevo, si lo intenta, con la zurda, des... es un jugador que fíjate claramente, va hacia el lado izquierdo de la canasta. Mm. Ahora no hizo el buen tiro. No Con Iaro, ese balón es de nuevo para el conjunto tinerfeño. El balón, otra auténtica pedrada de Breno. Claro. Que está sigan, un poquito... sigan, sigan, sigan. Dicen los jugadores. La entra... Atención entra al, entra al triple. Ahora. El balón al hierro. El rebote. Canasta. Canasta para dar Patrick para poner un poquito de tranquilidad en el ataque del Skill Factory. 31 40 nueve arriba. Se para el partido. Sí, va a haber cambio, Se va a sentar Jordan Brown. Va a salir, está preparado para salir, a ver si le dan permiso. Sí, Mika McAllister, el georgiano. Georgiano del estado de Georgia, no del país de Georgia, pero también le podemos considerar georgiano. Juega el balón, se ve Canarias. Entramos en la recta final desde segundo cuarto. Brian Ramos con Sania. El balón interior para el otro Sania, el pívot. Vamos a ver, Intenta sí. buscar ahí el uno contra uno posteando, le pusieron el gorro, recuperó el propio Marquette Browning, el máximo anotador que buscaba la canasta lo obstruyó bien ahí, evitando la canasta finalmente. Que vamos a ver lo que a pena lo porque callado, porque en ataque creo, ¿eh? Ahora sí lo, no van a ser dos tiros libres. Eh... Ahora sí buscó bien eh... Núñez a Kobe Jeffries, el alero de, de, de Skill Factory, que ahora está jugando de interior, está aprovechando el mismatch. Y yo creo que pudo haber falta en ese, en ese lanzamiento de Nuha. Daniel de la Cruz fue el que lo interceptó ahí. En sus primeros minutos, en esta finalísima de la Global Jam. Allá va, con los tiros libres. Bonitas botas, ¿eh? Verdes. Como la Guardia Civil. Sí, señor, ahí está. El balón al hierro. es eh, la Guardia civil. Son equipos formales estos, para, eh. son, Bueno, son formales, pero no se toma muy en serio lo de ir al, al rebote en el tiro libre ofensivo. Allá va, mirando la canasta, intentando poner el punto número 41 del Skill Factory. El balón que vuela adentro. La canasta para market Browning y Vuelve, Tiempo Muerto. Vuelve, lo tiene ventaja para... ...la Skill Factory... ...y parece, vamos a ver, porque parece bueno, que Juan está con protagonistas... Sí, ...con el director del evento, yo creo, Juan. Estamos con Rafa Calvo, director del Global Jam 2019... ...buenos días... ...después de tres días de competición... ...bueno, cuéntanos un poco... ...cómo ha sido este año... Pues ...bueno, la verdad que ha sido un año igual de competitivo... De competitivo ...que el año pasado... Eh, ayer hubo una, un derbi regional... ...que era la primera vez que se vivía... La verdad que bueno, competitivamente de altísimo nivel, eh, en un entorno inmejorable a nivel nacional incluso, y bueno, esperando que la final de hoy pues eh, también acompañe, ¿no? Pues esto, muchas gracias. gracias. Este tío Nos despedimos, que... volvemos contigo, Frank. Este tío que hablaba con Juan. sí eh, sabe de baloncesto sabe ¿eh? sabe sabe un poquito sabe pero, tampoco poco tanto pero sabe un poquito en eh, o sea, las cosas como son y tiene, y tiene buen gusto a o la hora digo, de seleccionar los equipos que vienen a sus campeonatos que que está siendo un poquito mayor ¿no? <laughs> que nadie lo diga nada pero bueno ya son muchos años recuerdo aquella bueno. aquella época que era segundo técnico de manolo juseín te acuerdas sí, tú? Señor. ¿cómo ha llovido sí señor pero ¿cómo bueno ha esa, esa, esa veteranía al final es un grado que hemos visto a pepón Artilea a manolo lópez a falo calvo es que es una historia del deporte canario sí, lo decía ¿eh? juan antes eh, Canarias ha sido, y se puede decir eh, con la boca bien grande, capital del baloncesto cantera durante esta semana, a nivel nacional y a nivel internacional. Y gran culpa de eso lo tienen este, estos hombres. Ojo este que tenemos una comunidad autónoma con dos equipos en la Liga Andesa que son referencia, ¿eh? ojo. Y los dos están luchando por entrar sí. en la Copa del Rey, eh, Libero Star y el Herbalá y Gran Canaria, los dos. Bueno, pues ahí están. A pesar de que han habido un poquito más de irregularidades en el primer equipo del Club Baloncesto Gran Canaria, el Iberostar Tenerife está haciendo una temporada espléndida. Sí, una y ahí más. está, casi casi clasificándose para la Copa del Rey. ¿eh? Una más y está siendo un equipo que se está reforzando muy bien en la cantera. Y fíjate, los, los frutos no hay más que verlos. Los tenemos ahora mismo en pantalla. Ahí estaba el balón para el conjunto... Del eh, CB Canarias eh, con eh, Álvaro Gómez. Sí, el pivo que se acaba de salir a cancha y parece dolorido. No sé si es el tobillo, la rodilla. Pero está con dolores. Ahora más dudas, ¿no? En, en los americanos. Sí. Ahí está, jugando Kobe Jeffrey. Kobe Jeffrey. Intentando buscar la penetración. Canasta se fue de todo puso Muy la bandeja bien. arriba. Canasta. Lo oyó perfecto Cuatro puntos para él. Lo oía perfecto que saltaba la ayuda de tela izquierda, hizo el reverso hacia el lado derecho y se vio completamente solo. Bueno, diez puntos arriba. Intentan eh, mantenerse ahí en el partido el CB Canarias. Pero de momento el Skill Factory está siendo más atlético, más. Contundente en ataque, podríamos decir. Eh, los lo fallos en los tiros libres, yo creo que están marcando un poco la diferencia que se tiene ahora mismo en el Gran Canaria Arena. Juega sí, sí. de nuevo ahí el eh, CB Canaria buscando el poste bajo para Zania. Saca afuera, intenta el lanzamiento contra con Tabla. Uy, vaya recurso que tuvo ahí con inteligencia el más bajito de la clase. Daniel de la Cruz. El número, dos primeros puntos. Número 8. Ah, perdón. Eh. El 18 fue. Daniel Aracruz está con el 8, ahora defendiendo. El bueno. balón que lo juega de nuevo. El. de eh, Fa Kill Factory. Y el triple de McAllister. El triple de McAllister. Bueno, pues eh, todavía para abrir un poquito más. Vamos a ver, Frank. Último minuto, minuto 10. Son 11 puntos. Eh, Tiene todavía tiempo Tenerife de irse con mejor sabor de boca al descanso. Ahí lo está intentando el equipo de Luis Macía con eh, Brenovic. Renoví que intentaba buscar ahí en la esquina, metió la mano la defensa del Skill Factory y el balón seguirá siendo para el CB Canarias. Mira, Habrá se, cambios. Se ha sentado Álvaro Gómez, le veíamos con molestia. No sé si. Triple, bueno, quita si todo Juan, el quinteto, de los norteamericanos. No, hay, hay tiempo, ah, muerto. tiempo muerto. Decía, hay tiempo muerto. Digo, digo, si si cambio, quitan los cinco. ¿o qué? No sé si, si Juan ha visto la acción en la que se ha podido hacer daño Álvaro Gómez. Pero bueno, tiempo muerto, Juan. Sí, estamos aquí en el banquillo del CB Canarias. El entrenador marca las últimas pautas para, como decía Belio, irse con mejor de sabor, sabor de boca al, banqu al descanso. Parece que van a plantear una defensa a toda la zona, presionando desde arriba, para ganar algunas canastas antes de irnos al Ecuador del partido. Juan, ¿cómo ves a Álvaro Gómez, al número 39 del de CB Canarias, que parece que se fue retirado, o sea, lesionado al banquillo? Parece que está bien. Eh, se ha recuperado y no parece que tenga molestias. Yo creo que volverá a jugar. Bueno, o sea, está bien. Queremos a los 12. Además, es importante. Este equipo eh, tiene a los 12 jugadores y los 12 se sienten protagonistas, se han sentido durante el partido. ¿Comeremos no juntos los reyos Comeremos juntos, comeremos juntos, sí. Tenemos muchas cosas de las que hablar no. en esta primera retransmisión juntos. No. Bueno, puede ser lo que sucede en el Gran Canaria Arena. Vuelven los protagonistas en este último minuto del segundo cuarto, 35-46. Fíjate tú cómo son las cosas, ¿eh? eh entre reíos anda el juego, pero el CB Canarias ha hecho mejor segundo cuarto que el primero, ¿eh? Sí. 14 puntos anotó en el primer cuarto. Completamente ¿eh? ha hecho mejor cuarto en el apartado ofensivo. Defensivamente le está costando un poquito más. Ahí busca la canasta rápida el CB Canarias, el balón arriba. Bien, sí. vino desde atrás. Ahí Sania para Cerre. Sus puntos y a cortar la diferencia. Cuatro bien. puntos para él. Vamos a ver, le quedan dos buenas defensas, dos buenos ataques. Y se pueden ir con, con un marcador bastante aceptable. Muy bien ahora leyendo la puerta atrás. Atención el balón en el contraataque de nuevo para el conjunto tinerfeño. Breno se levanta Canasta. Canasta del Montenegrino pone el marcador 39-46 para ajustar todavía más. Esa puerta atrás, Frank, es no sí. tropezar dos veces con la misma piedra, ¿verdad? Porque muy parecida a la, a la que realizaron en el, en el primer cuarto. De nuevo... El equipo de la Factoría de las Habilidades intentando llegar hasta la canasta del CB Canarias. Lo intentaba en el uno contra uno, Kobe Jeffries. Bastante. Canasta para él. La defensa poniendo el pecho. Vamos a ver qué hace Canarias en este último ataque. El último. La última. Allá van los del CB Canarias intentando buscar la última canasta del cuarto. Nos quedan dos segundos. ¿Habrá o no tiempo para diseñar una jugada? Me parece que no. Pues no. Pues sí. Pues sí, sí, sí. Era, era de esperar es que, que pide ese tiempo muerto para esta última jugada. Dos segunditos queda en el, el reloj de este segundo cuarto, Juan, y el CB Canarias tendrá la oportunidad de acortar las diferencias. El eh, marcador, bueno, porque se ha ajustado un poquito después del tiempo muerto con esos dos ataques consecutivos, pero lo cierto es que se va a marchar con ventaja el Skill Factory. Parece que sí. Wilmore está muy motivado. Lo veo aquí de pie al lado mío, gigante, y el entrenador. ¿Por dónde le llegas? A, ¿Por dónde, dónde le llegas a Wilmore, Juan? En zona. ¿Por dónde le llegas a Wilmore? A la altura, a la altura del hombre. Ah, déjalo ahí, déjalo ahí. Ah, me y... pensaba que iba a decir otra cosa. <laughs> y, tú, ¿Y tú? no eres pequeño, precisamente? Precisamente, eh, estoy alrededor de unos 86 y él debe medir unos dos diecinueve, dieciocho. Sí. Pues sí, has acertado. 2-18. Que sale Wilmore para defender. Hombre, la mejor, fíjate, la mejor noticia del CB Canarias en este ataque, en mi opinión, más que una canasta incluso, es sacarle la cuarta personal a Wilmore. Que no entiendo cómo sale a pista eh, arriesgándose a, a cometerla. Hombre, son dos segundos. Estaría mejor todavía una canasta y falta de de Wilmo, No, ah, hombre, ya sí, pues. pues, 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 a pedirlo, eh, pues los, reyes, los reyes vienen pronto, Frank. Sí, queda poquito, todavía, todavía ya todavía no estamos es no casi en reyes. San Nicolás. Con, eh, ya ha sido San Nicolás para los no, holandeses. Ha eh. sido el último ataque del partido de esta primera mitad, el balón que vuela, el balón al hierro, se acabó 39-48, se acaba el segundo cuarto y Evelio nos disponemos a vivir un segundo tiempo que todavía... Todo por decidir, son nueve puntitos que pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Seguro que si esto es una cuestión de defensa. Los americanos van en proyección de casi 100 puntos. Y cualquiera que sepa un poquito de baloncesto sabe que a este ritmo es muy complicado seguirle. Pues eh, los máximos natadores, Musa Sania por el eh, Club Baloncesto Canarias y Marquette Browning, 12 puntos. Máximo natador del Skill Factory, eso sí, con un de espectacular, la torre del conjunto del conjunto del Skill Factory. Algo más de ahí, desde el parque, Juan. Me ha sorprendido mucho Browning. Hasta ahora, si no me equivoco, no había jugado en toda la competición. Ha llegado muy motivado a la final. de eh, Skill Factory se carga con muchas, muchas faltas, sobre todo con Wilmore. Ha tenido los mismos problemas en el resto del partido. Ayer fue un balance positivo. Gracias a eso, con el small ball, small ball consiguieron remontar 16 puntos. Veremos si sentar a Wilmore en la segunda parte será efectiva o no. Pues lo veremos. En un abrir y cerrar de ojo, volvemos con el tercer cuarto. Los jugadores eh, a vestuarios, a refrescarse un poquito. En una mañana que ha sido también así, un poquito de nubes y claros, pero de momento. El partido que llega al descanso. Con... brilla aquí en el Gran Canaria Tena. Sí, con un 39-48. Nos vamos, volvemos en el arranque del tercer cuarto. jugadores del CB Canaria y del Skill Factory para disputar lo que es el tercer y cuarto cuarto de esta finalísima donde vemos ahí el marcador 39-48 favorable a los estadounidenses con una sangría clara y evidente, 8 de 16 en tiros libres para el CB Canarias, que da prácticamente la ventaja que tiene actualmente, porque incluso a pesar de tener a la torre de Wilbur, el CB Canarias domina en los rebotes, Evelio. Sí, Frank, eh, tú has dado en el clavo eh, el ABS del baloncesto, los tiros libres son puntos prácticamente regalados, regalas 8 puntos en un partido en el que vas partiendo de 9, pues bueno, para eso no da de las claves, los triples, uno de 13. No es que The Skill Factory esté teniendo un gran porcentaje, ese 4 de 14, pero sí que hace falta un poco más de, de oxígeno desde la línea de tres puntos si, si Tenerife quiere, si el CB Canarias quiere culminar la remontada. Y es que el Skill Factory, bueno, pues tiene a Jordan Wilmore con nueve puntos y aún desaparecido en los dos primeros partidos. Browning ya lo decía Juan Reillo, que no estaba en los dos partidos anteriores, pero que hoy está siendo el máximo anotador de los estadounidenses, Juan. Sí, efectivamente. Ahora mismo parece que ambos van a volver a la pista, están sentados en el banquillo. Y bueno, quería preguntarle a mi hermano, ¿Wilmore ha cumplido las expectativas de cómo hablamos en casa? <laughs> sí, hablamos de él ayer. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿de, ¿De qué, me... qué hablaron? ¿De qué hablaron? Porque mira no aquí está ese, secre Secretitos en reunión, qué tema de educación que dicen. No, no, no ayer ya saltó el, estuvimos, la y la mano. estuvimos hablando de este hombre que sin duda es el, el jugador físicamente más diferencial de este partido. Y sí, sin duda, Juan. Sin duda es eh, un pívot impresionante físicamente. No solamente lo decíamos lo alto que es, sino lo grande y bastante coordinado para, para ese tamaño. Eh, son nueve puntos y tres rebotes para él. Y tiene 18 añitos, ¿eh? ¿Tiene y a mí 18 añitos? El señor, dos 18. Tres tapones también, ojo. Está siendo un jugador fundamental. Bueno, pues es la torre del conjunto del Skill Factory, ahí lo vemos, pero. Si sabe cuidarse con las faltas personales, puede ser un jugador decisivo. Ahora, está con tres. Sí. Si comete una cuarta, esto puede cambiar mucho, Abelio. Está con tres. Y quiero destacar, ojo también, el partido de, de Kobe Jeffries. A priori no está brillando tanto como el resto de sus compañeros en la anotación. Lleva seis puntos, pero cinco rebotes y cuatro asistencias. Camino del triple doble. El número uno de, de Skill Factory. Está siendo el, el todoterreno de su equipo. Arranca el tercer cuarto. El Skill Factory poniendo en maniobra ya el ataque, intentando ser defendido por Carlos Ponce que vuelve a ser el playmaker del CB Canarias. Juega el Skill Factory por fuera, busca la penetración de Kobe Jeffrey, el balón a tabla, no entra, el rebote para el mayor de Losania. Intentaba jugar Carlos Ponce poniendo rápidamente para Brenovic, el montenegrino no encuentra a nadie, lo encuentra interior para David Fischer, saca para Carlos Ponce de nuevo buscando dentro. Hay claras consignas de circular más el balón por parte de Luis Masía probablemente en el descanso. Muy bien, buena circulación de balón, de exterior a interior, de interior a exterior y ahora ahí imparable. Y Atlético, Kobe Jeffries para hacer eh, su punto número 8 y poner el marcador en mm, clara ventaja de nuevo para el Skill Factory que encuentra ya, pues los 50 puntos, 39, 50, 11 arriba queda todo un mundo por delante. Toda una segunda mitad, como diría la canción, toda una vida. Toda una vida. Para todo. el CB Canarias intentar eh, llevarse esta Global Young y destronar así al Skill Factory. Intentaba de nuevo Sania, la perdió. Sin embargo, va a seguir siendo el balón para el CB Canarias con 8 segundos en el reloj de 24. Será Nuja Sania. el pivot. Gambiano, Jar Fischer. No, no está en el interior. Tiene que aparecer también ahí Nusa. Nusa que ha sido jugador fundamental para el CB Canarias. El balón al hierro sigue teniendo el balón Brenovic. Hubo falta personal sobre el montenegrino. Al límite de la posición estaba el CB Canarias. Brenovic tiene que aparecer más. Lleva siete puntos, tres de siete en tiros de campo, uno de dos en tiros libres. Eh, ha sido la referencia ofensiva de este equipo durante todo el campeonato. Es un jugador que disputa la Liga Eva. Esta temporada con, con 19 años, buenos minutos, 26 minutos, uno de los que más juega del equipo, con 8 puntos de media. Y en esta categoría tiene que aparecer más. Es un jugador fundamental para las aspiraciones de su equipo en este partido. 8 puntitos para él con este tiro libre que anota... Querían olvidar los americanos del segundo tiro libre. Sí. Ya, iba, ya iban a sacar Pero de vamos fondo. A... <risa> <risa> bueno. Todo, intenta, intenta sacar de, de, de donde no hay, ¿no? allá va con el segundo el balón que no entra el rebote que se lo queda la torre Humana. Wilmore intenta salir de nuevo rápidamente el equipo estadounidense que yo lo veo más atlético podríamos decirlo sí, en el día de hoy ¿eh? sí más atléticos más seguros en los unos contra unos y ahora la falta arriba la falta sobre el de Michigan Michael Browning qué buenos son los Browning digo los Browning de chocolate verdad <laughs> ahí lo vemos el lanzamiento que fue inicialmente, parecía taponado, pero lo cierto es que decretaron la falta personal sobre el jugador de Michigan. Allá va, se concentra, busca el aro tinerfeño, anota, pone el marcador con dos más arriba, 40-51. 13 puntitos para Market Brownie. Allá va con el segundo desde 4'60, intentando... Poner eh, de nuevo la ventaja en 12. La que sería la máxima ventaja, si no me sí. equivoco, del partido. Y además con estos dos tiros libres se coloca 12. con 14 y empata a, a Musa como máximo anotador del partido. Musa con 14. Ya también el balón que lo juega el CB Canarias en el triple, no, no entran... 1 no son son de 15, hay, Frank. Hay una tapa ahí. Uno de 15. Algo. Sangría desde el exterior. Al final una remontada. Anotar de tres es un golpe de moral para ti, un, un golpe duro para los otros. Y, y en este sentido, eh, el Canarias no está consiguiendo ahí atacar hubo, desde ahí. Ahí hubo un traspié, ¿eh? Ahí lo vamos a ver. Traspié sí. de Nusa. Eso hubiera sido Sal, tarjeta amarilla. Saltó la ayuda, sí. Penalti. Es fuera <laughs> del área por poco, pero en cualquier caso, falta de Nuja. En este caso, que, que llegó tarde la ayuda. 8.17 para la conclusión del tercer cuarto. De nuevo a la línea de 4.60. Se marcha. El Skill Factory, que desde ahí, bueno, pues está siendo más acertado que el CB Canarias. Vamos a ver si el de la bota verde se recupera o no. Tiene... El modelo de, de zapatillas, eh, que hablabas tú antes del color, Frank, es eh, el modelo de James Harden. Ajá. La marca de James Harden, que Harden es uno de los jugadores que se entrena en verano en The Skill Factory. Un jugador que este año está metiendo 38 puntos por partido de la NBA. Así que los entrenamientos no deben estar mal del todo. Pues parece que no, ¿eh? Allá va con el punto 14, intentaba anotar. Lo cierto es que ¿dónde ha estado Market Browning en, en semifinales y en cuartos de final? Pues no, no lo he visto. No contó quizás por pues, problemas físicos, le vemos ahí vendado de la rodilla izquierda. Quizás no se atrevió eh, Johnson a contar con él en los dos primeros partidos y en la final, el partido por el título. Y de momento está siendo jugador diferencial. Mira, mira, se retira, sí, es que se duele, se duele de la rodilla. De la rodilla, a lo mejor ha estado ahí lesionado el hombre y... Sí, probablemente haya forzado en este último partido Browning que se sienta con 15 puntos después de anotar estos últimos tres tiros libres y seguir aumentando la distancia. Sube la bola Carlos Ponce con David Fisher Sanya intentaba levantarse, ahí va el balón a tabla, no entra. La peleaba David Fisher sigue siendo el balón para el CB Canarias. 40-53, 13 arriba del Skill Factory. Solo ha notado un tiro libre. Se ve Canarias en, en lo que llevamos de cuarto. Dos minutos sin anotar. Y van a ser más. En jugada de campo, y van a ser más porque pisó línea de fondo David Fischer. Da instrucciones ahí, lo vemos a Ron Johnson. El entrenador de la Factoría de las Habilidades. Juega de nuevo en ataque el conjunto norteamericano. Ahora Patrick, Wimor, el Que juega con, con Wimor. Vamos a ver qué hacen ese 2x2. Finalmente decide lanzar de 13 y el, el triple de Darren Patrick para poner eh, todavía más ventaja en el marcador del Gran Canaria Arena. 12 puntos para él. Pone el marcador 40-56. Empieza a marcharse de 16. El Skill Factory, el vigente campeón, que busca revalidar el título. Bueno, llega por fin el primer triple para el base tinerfeño, para Carlos Ponce. Tiene que aparecer Carlos Ponce, un jugador fundamental. Lo hemos dicho, el playmaker más puro que tienen los aurinegros. Y va a tener que despertar. Es la batuta de este equipo. Va a recuperar el CB Canarias. Intentando cortar diferencia. Viene el ataque con eh, Carlos Ponce. Zania. Zania que buscaba ahí el cuerpo a cuerpo con Wimor. Lo esquivó bien y anotó. Sus ahora... dos primeros puntos en el cuarto. Llevaba mucho tiempo sin anotar. Sí. Mucha Sania. ¿eh? Ahora este mini parcial de 5-0. Vamos a ver si, si mete a los aurineros en el partido que ahora están apretando un poquito más eh, a los jugadores exteriores de nuevo el skill factory intentando anotar eh, lo hace fácil lo hace tiene fácil. mucho talento Jordan Brown lo hace fácil tiene mucho talento este hombre Jordan Brown cinco puntos para él que anotó cuatro triples en la en la semifinal ante Movistar Estudiantes por cierto que en la lucha por el tercer y cuarto puesto también tendremos en este Global Young pues un auténtico partidazo con partidazo. el Club Baloncesto Gran Canaria y el Movistar Estudiantes. partidazo. Podría. espléndidas. Podría haber sido perfectamente a la final de este campeonato. Dos equipos eh, cuyas plantillas, o sea, no cuentan con ningún jugador eh, en edad sub-19, que es la categoría de este torneo. Son plantillas compuestas por cadetes y juniors, principalmente por, por juniors. Y que este año van a ser candidatos absolutamente todo en el Campeonato Nacional. Pobre porcentaje en los tiros libres. Eso está catapultando al eh, Skill Factory en el marcador. ¿eh? De hecho, Fran, fíjate tú, si, si hay talento, si ha habido talento en este torneo, que en, en la fila del Movistar Estudiantes está nada más, ni más ni menos que el MVP del pasado europeo sub-16, el español Rubén Domínguez. De nuevo el Skill Factory intentando desde la línea de tres intentaba el triple, el rebote, se es lo queda Sanyo. Vamos a ver si... Corta la hemorragia, el CB Canarias, 46-58, 12 arriba, Carlos Ponce, balón interior para Nusa Sagnia, el balón al hierro, el rebote que se lo queda, Kobe Jeffrey, Kobe Jeffrey por en la directa, pone el turbo, se va hacia adentro, la recuperación del nuevo CB Canarias, dos jugadores por el piso, allá está David Fischer, la pierde, dice que pasos. hubo pasos, sí. pasos. en pone el balón al suelo, ahí, darle el balón al pívot por el carril central lejos de la canasta es un poco, un poco arriesgado, ¿no? Bueno, y Ron Johnson protegiendo a Jordan Wimor. Lo sienta en el banquillo. Lo sí, sienta, no ha cometido ninguna falta, lo cual es un, un gran éxito que se vaya con tres faltas. También es verdad que no lo ha forzado mucho el CB no. Canarias ahí en el poste bajo, ¿no? O sea, esta vez no, no lo han buscado tanto. Fisher. no ha tenido éxito, ¿no?, a la hora de buscarle al poste bajo y quizás están buscando por otro lado la, la piata de ataque. La Ren Patrick que le daba el balón para que lanzara el jugador, el escolta del conjunto norteamericano y la canasta para el Skill Factory. De nuevo lo intenta el Ahora CB sí. Canarias en ataque, consigue la canasta, creo que era Daniel de la Cruz, ¿no? No, el 43, eh, David Fisher. Esto es el, el, el contragase del comentarista, Fran. Le estaba metiendo yo un palito en el, en el ataque anterior y ahora me cae la boca con ese buen gancho. Kenneth Bars. Kenneth Bars de nuevo lo intenta desde el triple. El balón que lo recupera de nuevo el Skill Factory. Y la van a perder. No, el, recupera el CB Canarias, 48-61. Queda 4-58. Queda todo un mundo por delante. ¿eh? Ah, muchísimo, pero eh, no están consiguiendo cerrar el grifo, ¿no? El Canarias ahora mismo de Skill Factory es... Una bañera de puntos que se está llenando y llenando y llenando el parcial. En este tercer cuarto ha metido ya 13 puntos en poco más de 5 minutos de juego. Siguen yendo a esa proyección de 100 y a este ritmo, Canarias, lo siento por decirlo tan claro, no veo que vayan a llegar. 48-61. Entramos. Falta apretar atrás, apretar, incomodar más, ser, ser pues como son ellos, que son incómodos, meten manos, no les importa hacer falta. Es un poco lo que le está faltando. Fíjate, fíjate que el parcial... Es... Es 9-15 creo que es el parcial de este cuarto 9-13 nueve 13 Fueron con 48 que 16. ahora son 16 Fíjate. La canaza de Dylan McNeil Que pone el marcador 48-64 Y esto obliga a Luis Macías a solicitar tiempo muerto Juan Reillo en la cancha del Gran Canaria Arena Viendo que el Skill Factory se marcha en el luminoso del eh, pabellón capitalino Sí, efectivamente. Luis Macías ha pedido tiempo muerto para, como estaban comentando, cortar el parcial de raíz. Parece que va a mantener el mismo quintento en cancha y ajustará un poco en la defensa. La pizarra la ha puesto en la parte baja del de banquillo. Quiere hablar directamente a los ojos a los jugadores y declararle su intención de ir a por todas, que quedan unos 15 minutos aproximadamente, para remontar el partido. Es que no estamos viendo, sin duda, la mejor versión del CB Canarias. Lo habíamos visto en cuartos de final y en las semifinales. Evelio, eh, con mucho desparpajo. El equipo de Luis Y sí. parece que hoy le ha tenazado un poquito eso de los nervios de jugar una final, ¿no? ¿Cómo lo, lo ves? Juan? las caras de los jugadores eh, ahí? Desde aquí se ven un cabipajo. Las caras están bajos están cansados, llevan ya tres días de competición. Los americanos pues han llevado, a pesar de tener solo siete jugadores, están a un ritmo excelente. El factor de brownie ha sido un punto determinante. Los 15 puntos aproximados de diferencia son los que ha notado él. Pues sin duda, de momento 48 y 64, pero queda, como digo, todavía mucho tiempo para que reaccione el equipo tinerfeño. El CB Canarias que no se va a rendir muy probablemente con Carlos Ponce dirigiendo las maniobras para el equipo ruinegro. Juega ya con eh, el recién incorporado también a la cancha Samuel Rodríguez. No, era en este caso Danilo Brenovic. Carlos Ponce, Carlos Ponce con Sania. Sania intentando ahí el cuerpo a cuerpo con Dylan McLean. Ah, ahí es. falta. Pero no les importa, es decir, ellos meten la mano, no, meten mano. empujan. Si es falta, levantan la mano y a, y a defender otra vez. Mm. Son como los los novios, ¿no? <laughs> meten mano, son, meten son, mano. Son pegajosos. A ver lo que pasa. Muy, muy, muy pegajosos. Pero es la forma que, que tienen de incomodar bueno, pues eh, será el balón de nuevo para el CB Canarias, intentando cortar diferencia. Allá va de nuevo. Uy, 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 uy. campo atrás, campo atrás, campo atrás. No lo pitaron los colegiados, dejó seguir el balón en la transición rápida. El error y la primera, la segunda canasta, en este caso, para Mika McCallister del partido. Cinco puntitos para él. Están anotando todos, prácticamente, sí. eh, los del Skill Factory, sí. salvo Key Soto y Almond de Reco que no, no, han, no han jugado. jugado. Iba a dar, vamos a ver. Un filipino, Kai Soto. Este que dice es... que, que parece que no, tampoco. Otra mole también, ¿eh? Sí, además, otro jugador eh, en la órbita internacional del baloncesto, Kai Soto, que no está pudiendo jugar por lesión. Fíjate el dato, eh, Frank. El equipo de, de Skill Factory, hasta este partido, había anotado 12 puntos los jugadores de banquillo, de 162 que habían anotado. Nada, una, una, una cifra. Irrisoria, <laughs> eh, irrisoria total. Solo en la primera parte de este partido han anotado 17. Es decir, estamos viendo un Skill Factory mucho más eh, colectivo, mucho más imprevisible, en el que están aportando, tú lo decías, todos los jugadores. No hay nadie que esté anotando una gran cantidad de puntos. Quizás y que lleva 15, tampoco son una barbaridad. Y es por lo que están dando la campanada en este Gran Canaria Arena. De reillo a reillo y tiro porque me toca. Juan, eh, tiempo muerto nuevamente en el parque del Gran Canaria Arena. Sí, un tiempo muerto muy americano, ¿no? Los españoles piden tiempo muerto, intentan arreglar cosas en ataque y los americanos ven que han tomado medidas y automáticamente han decidido pedir un tiempo muerto. Muy sí. centrados, muy atléticos y, y muy centrados en terminar el partido cuanto antes y cerrarlo antes de que finalice el tercer cuarto. Sí, está claro que, que la ventaja es eh, suficiente en este momento para los estadounidenses, pero. Muy probablemente no quiere que les pase lo que ellos hicieron en el partido de semifinales ante el Movistar Estudiante. ¿Tienen, tienen un precedente cercano, ¿verdad Juan? Tú lo viviste ahí en primera persona contra el Estu. Sí, efectivamente, y el resultado era muy semejante durante el día de ayer. Mm, Movistar Estudiante bajó los brazos, sentó a los titulares y factor Factory aprovechó. Veremos si se ve Canarias hace lo mismo durante la final de hoy. Una final que de momento tiene claro color eh... Negro y blanco, podríamos decir, ¿no? Sí, más, más negro que otra cosa, pero. Sí, pero bueno. Tienen negro, Tete. Este Atlanta. El equipo vigente campeón del torneo que va a defender el ataque del CB Canaria. Estaban eh, haciendo aclaraciones eh, desde el banquillo, como que quedaba todavía un tiempo muerto para ellos. 48-66, juega el CB Canarias. Ahí está con, eh, Daniel de la, con eh, Samuel Rodríguez. El balón para Sania, el Uy, lanzamiento ahí. y la canasta, por Uy, fin. Ya. Rompió el aro. Ahí girando. Eh, Skill Factory, seis puntos para él. Girándose en poste bajo, una acción realmente buena de Sania. De nuevo el Skill Factory, intentando buscar anotar eh, en ataque. A 16 se ha colocado el CB Canarias, pero viene el triple de nuevo. Despiste más, un nuevo triple. De Barnes. Y ya son, Fran, 21 puntos los que ha notado de Skill Factory. En este 4 quedan casi 3 minutos. 50-69. Llegan al erótico los eh, del Skill Factory. Intentando acortar diferencia el conjunto... Tinerfeño, Feño, pero una nueva pérdida de balón. Ahí. Yo no sé lo que le ha pasado hoy al CB Canarias, pero no, no tiene nada que ver con lo que hemos visto ni en cuartos de final ni en semifinales. Queríamos ver a un CB Canarias tan competitivo como lo vimos en los dos primeros partidos ante el conjunto del eh, Straight Motion. Y después eh, ante el Movistar estudiantes. Tenemos fueron... mucho cuidado con las trayectorias porque, porque engañan, las carga el diablo. A veces parece que, que hay equipos que vienen como un tiro, como un cohete, ganando con mucha comodidad. Y precisamente esa comodidad provoca que en partidos como este se relajen. Y lo contrario le ha pasado a The Skill Factory. Llegan sufriendo, sufriendo, en constante tensión. Eh, a la final, con, con una energía que ya estamos viendo, les permiten alcanzar ya los 21 puntos y les puede dar el campeonato. Están rompiendo el partido el Skill Factory. Lo sigue intentando el CB Canarias. El balón interior y Bien la canasta de Danilo Brenovic. Diez puntos para él. Diez puntos para él. Y el balón que va a ser de nuevo para el Skill Factory. 52-71. De nuevo intentada la presentación. Por ahí no pasa. Le Bien dijo David Fisher. El tapón. Y ahora Fisher haciéndose fuerte. Vamos a ver, eh, Frank, porque quedan dos minutos. Está muy, muy, muy complicado, la, la tendencia está claro Pero hombre, si te vas al último cuarto con cerca de los 10 puntos, 11, 12, 13 puntos de desventaja, ¿por qué no? Eh, se puede creer en la, en la remontada. El balón a la esquina para Kobe Jeffrey, el balón al hierro, el rebote... Es que nos, no. no cerramos ya ni el rebote. Están completamente fuera del partido los, los aurinegros. El balón de nuevo a la esquina. Allá va amagando con el triple. Se va hacia adentro. Brownie. Que yo uh, creo que ya uh, se va a la rodilla. Uh, ¿eh? Hizo, hizo lo, más, lo más complicado. Y cuando yo solo tenía que dejarla, además con su mano buena con la zurda. Samuel Rodríguez. Canasta. Abajo, abajo, fue abajo. Fue abajo. No abajo. hay dos más uno. 52-71. Tiene tiros libres. De nuevo, el no, conjunto del CB Canaria. Va, va a ser balón de banda. Todavía sí, no está en, en bono. el bono. Y fíjate, lo decías tú. Es un, un Canarias diferente al de sí, la primera claramente. mitad. En la primera mitad atacaron mucho largo, sacaron muchas faltas y en este tercer cuarto prácticamente no han visitado la línea de tiros libres. El triple que vuela adentro. Entró por fin el triple para el CB Canarias. Lo puso dentro Samuel Rodríguez, seis puntos para él. Vamos a ver, dos, tres buenas defensas y, y lo mismo de, en los ataques. Esto puede marcar, por qué no, la igualdad en el, el último cuarto. El balón lo recupera de nuevo el CB Canarias. Vamos a ver si reacciona el equipo negro y Tetaba Brenovic levantarse ahí. Qué balón mano. para los estadounidenses. Qué buena mano de Kobe, de Kobe, Kobe Jeffries. Jeffries que para mí está siendo si no el mejor uno de los mejores jugadores del partido desde luego el más completo. Metió la mano muy bien ahí para que el balón diese la rodilla de, de Bronovich y recuperarla. Último minuto del tercer cuarto 55-71 necesitamos una buena defensa para meter un poquito de presión a los estadounidenses. El rebote que se lo queda de nuevo Seve Canarias sale rápidamente viene el balón para Samuel Rodríguez. Jugándola, Daniel Becerra interior la intentaba, David Fischer la perdió. Y otra pérdida más. David Fischer, que había sido un jugador también fundamental, 15 puntos en cada partido, de momento tan solo 6 en este. 55-71, quedarán dos posesiones, como mucho. Sí, dos posesiones que pueden ser clave. Vamos a ver esta presumible última defensa de Sede Canarias kobe Jeffries, el balón a la esquina, el triple que vuela, el rebote es para el C.B. Canarias de nuevo tiene oportunidad de acortar la diferencia rápidamente la transición eh, del equipo de Luis Macías juega David Fischer, David fischer con eh, Brenovic, Brenovic se va hacia dentro del montenegrino buscando la canasta. Muy buena acción. Con el marcador eh, 57-71 se acaba el tercer cuarto. Bueno, Fran, yo te dije 11, 12, 13. Finalmente son 14. ¿Creemos no? o no creemos? Creemos, creemos, creemos totalmente. Si ayer fue el skill factory capaz de remontar 16. en el último cuarto 16 puntos y hacer una anotación de 25-6, todo es posible. Bien es bien cierto que la dinámica viene siendo claramente para el conjunto estadounidense. Bueno, pues... Parón entre el tercer y el cuarto cuarto. Nos queda un cuartito José eh, Juan Reillo en este caso con eh, el CB Canarias que lo va a intentar, seguro, ¿no? Segurísimo. Por cierto, estoy con una leyenda del baloncesto CB Gran Canaria. ¿Tenéis alguna idea de quién podría ser? Sí. Yo, creo yo que le vi ya... Mejor, eh, mejor, mejor Frank que yo, casi. Puede ser algún guerrero. Algún guerrero, efectivamente, con Roberto Guerra. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás viendo la final? ¿Te esperabas algo más? Eh, la verdad es que no. O sea, es un partido que hasta el tercer cuarto ha estado bastante igualado. Yo creo que el Canarias eh, lo hablaba antes con un, con un amigo que me gusta mucho cómo juegan. Son duros, son listos, pero bueno, de, de Skills Factory, los americanos. Al final yo creo que imponen un poco su dureza, su físico y, y a dónde están rompiendo, pero el partido, me, el partido y el torneo me están gustando bastante, la verdad. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias. Estas son las declaraciones de Roberto Guerra. Bueno, pues un histórico, Roberto Guerra. Yo te iba a decir, que, conocido del, del Centro Insular de Deportes. Fíjate ahí en, la en las estadísticas, 3 de 17 en tiros triples. Sí. Ellos no están tampoco sobrados, ¿no? Yo no. 24. Pero en eh, tiros de 2 está más o menos igualada ahí la cosa. Pero fíjate en los tiros libres, hemos fallado 10 tiros libres. 10 tiros libres, tenemos 14 de, de ventaja. son muchos tiros libres. Es llamativo porque nos fuimos con... con bueno, se fue el, el CB Canarias. de pérdidas. Sí, terrible. Eso está siendo una, una auténtica sangría... O sea, 17 okay. pérdidas. Solamente ha tirado dos tiros libres. Se ve Canarias en. en el tercer cuarto. Quizás les ha faltado ahí un poquito de, de dureza, ¿no? A la hora sí. de atacar a Lara, atreverse a, a. hacer la bandeja incluso. ¿Por qué? ¿No? A machacárselas son, a, a. estos hombres. Son ocho ataques más. Y claro, mira, son 14 mira, puntos. Yo mira, creo que si, si ajustamos un poquito ahí en defensa, somos un poquito más agresivos. Y somos capaces de. de. de bueno, de, de, de anotar. Porque se nos ha puesto ahí un aro más pequeñito, me da, sí, para el CB Canaria. Pues las cosas pueden cambiar en este último no, cuarto. Están está cambiando, pueden cambiar. ¿Por qué no? 5771, no va más. La última le queda al CB Canarias 10 eh, minutitos para intentar remontar a los 14 puntos. La primera bola la tiene el equipo de Luis Macías intentándolo con Brenovic. El montenegrino buscaba el balón interior, metió la mano. ¿Quién? ¿Quién si no? El más grande de la clase, Whitmore. Pedía, la, pedía la falta a Bronovic. hubiese sido interesante empezar el cuarto con, con ella. Pero, Pero a se ha haber... protegido bien eh, a, 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 en este partido. Sí, muy inteligente. Vale. A él como como su entrenador muy bien gestionado su presencia en cancha su el único que anota desde tres ¿eh? Samuel Rodríguez nueve puntos para él todo desde más allá de la línea de tres sí señor el único que está teniendo acierto es el 61 de, de cuántos es, puntos decías de que teníamos que llegar al final bueno pues estamos ahí estamos Mira, ahí finalmente... volvemos volvemos vienen los de Luis Macías de nuevo intentando recuperar el tiempo perdido Begin to Begin intentándolo de nuevo. El Cebed Canarias con Brenovic. Brenovic se encuentra ahí un, un bloqueo tremendo. El balón al hierro. Lástima. La recupera, sin embargo, el CB Canarias. Juega Sania, el Gambiano. Ahí está de nuevo para Samuel. Samuel que se va hacia adentro. Contratabla. No anota. Hubo falta. No dejan seguir los colegiados. El balón para el Skill Factory. Intenta salir rápidamente el equipo de Ron Johnson metió Muy la bueno. mano bien. Ahora sí Atención, pues que Rodríguez. la canasta tiene que ser faxi. Brenovic para adentro, Ahí, para tremendo. adentro y para romper la barrera psicológica de los diez. ¿eh? Nos ponemos a 9. Seis dos siete uno. Empieza la emoción. Empieza de nuevo El un partido. partido. Roto, Frank. El se ve Canarias le está poniendo chispa. Mojo picón. La rica salsa canarias se llama mojo picón. El partido Ahí roto, Frank está. Y tú lo dices. Les tienen ardiendo. Vaya, vaya minuto y medio. Vaya Díralo. mate de Bronovic en la cara. En la cara misma, In Your Face, Darren Patrick. Dejando el póster y este tipo de acciones, Frank, más allá de que sean dos puntos, tres puntos, son una inyección de moral fundamental que va a necesitar el SB Canarias que ya está en plena remontada. Nueve puntos abajo, llegó a tener 21, creo. 21, ¿eh? 21 sí. fue la máxima, sí. Pues esto es lo que pasa. Es la emoción del básquet. Vamos a ver, porque la podemos... La tener... magia. Hay final, hay final épico, no se vayan. Los que se hayan marchado porque vieron que el partido ya se había roto, se pueden arrepentir. 6-2-7-1. Allá va de nuevo Brenovic. Brenovic con el balón, intentando jugarla. El balón eh, que lo empieza a muy mover bien. el CB Canaris. Intentando la penetración eh, Dani Becerra. Muy bien Becerra, sacando los dos tiros libres. Esto es lo que decíamos, ir fuerte, sin miedo, a sacar la falta. Si esta Tapón, se saca de fondo, no pasa nada. En este caso, muy valiente. Ahí, delante de, de un coloso como Darren Patrick. Ahí, tiempo y muerto. Queda, sí, llega el tiempo bueno, muerto pues, de, de Johnson. Sí, sí, no, lógico. 6-2-7-1, tiene posibilidad en los tiros libres el CB Canarias de ponerse todavía más cerca. Ha cambiado mucho esto, Juan, en el parque del Gran Canaria Arena. ¿eh? Ya llueve menos. Efect efectivamente, la cuarta falta de Wilmore parece que puede marcar el resto del partido. ¿Fue falta de...? de... Se ¿Están hablando entre ellos? Se está motivando? ¿Fue falta de Wilmore o de Patrick? Tengo entendido que ha sido de Wilmore, la cuarta. Pues ojo, ojo, porque es importante. Sí. Bueno, pues 62-71. Y el público que ha reaccionado, Juan. De hecho, eh, si el marcador no se equivoca, es la quinta falta personal. Wilmore está expulsado, repito, Wilmore está expulsado. Bueno, pues... Yo bueno, tenía anotado aquí cuatro, no, ¿eh? No, nos hemos perdido, puede ser, porque está ahí de pie, le sacan de, de, del, del quinteto. Pues mejores noticias imposibles, este primer minuto y medio de... A lo mejor cuando iba cuarto. para el vestuario hizo alguna falta, ¿no? Sí, de camino, es que como es tan grande, se choca ahí con el árbitro y... Confirmamos, Wilmore está expulsado. Bueno, pues esto es una baja muy importante, ¿eh? esos dos 2'18 de altura van a hacer eh, que sea todavía más... Incisivo, el conjunto del CB Canarias, que ahora pone en carcha también a Daniel de la Cruz, intentando buscar el juego exterior ahí con el alero de 1.94 del CB Canarias. Bueno, tiene tiro los tiros libres, intentando romper esa estadística de 0 de 4, Daniel Becerra. Vamos a ver. Lo digo eso porque Volcantes. se cumple siempre el pronóstico. Si dices que no mete una, pues mete la primera. Bien, Frank. Ese tiro libre te lo apuntas tú. <laughs> Un puntito para él. Dani pone... Desde la línea de 4.60 al CB Canarias, a 8 puntitos, buscando ser el 7. Allá va el 17 del CB Canarias. Pone el balón arriba, dentro también, dos puntitos para él. Ya decíamos que teníamos que mejorar ahí y una agresiva defensa está haciendo que el Skill Factory en los dos primeros minutos de este cuarto no haya anotado un solo punto. Y mira, mira ahora la energía en defensa. Esta, esta es otra cara ¿eh? de CB Canarias. 64-71, hay final, hay final en esta Global Jam. Juega de nuevo el Skill Factory defendiendo el título. El equipo estadounidense. La factoría de las habilidades intentando llegar hasta dentro. El conjunto de Atlanta que la pierde. Brenovic sale rápidamente el contraataque. De nuevo el CB Canaria. ¡Uy! Ese mate no se puede fallar. No, no, pasa, no, pasa, nada, no pasa nada. La actividad defensiva es buena y es así como, como hay que seguir. Falló Dani. Ese mate. Intentaba meterla para abajo. De nuevo es el Skill Factory. Toca defender. Allá está. En la esquina pidiéndole el balón, quedó suelto. ¿Qué? ¡Uy, qué fallo! ¡Qué fallo bueno, que ha tenido! Los que, los que entran por los que salen. Que Browning se llenó de Browning. Los, el, el, los dioses, los espíritus, lo que quiera que sea que, que haya ahí en las canastas, le ha, le ha devuelto esos dos puntos a, al CB Canarias. Bueno, ahora han puesto la tapa en el aro del CB Canarias y es el Skill Factory el que no anota en este cuarto. Cero puntitos en casi tres minutos que llevamos. Muy bien, Maranovich ahora. Podría haber entrado a sacan ¿no? Sí, podría haber entrado, pero el caso es que le siguen atacando, siguen sacando tiros libres. Ahí lo así vemos. Meten. Cómo se va hacia adentro. Y lo bueno también es que están eh, encargando de personales a Darren Patrick, otro jugador importante en el partido. Sí, señor. Además, el, prácticamente el, 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 el único interior, si es que podemos llamarlo así, porque le vemos, es bastante más bajo. Es un jugador que no debe llegar a los dos metros, con el que cuenta el equipo de Atlanta. Ahora sí anota el segundo. Bronovich 65-71, seis abajo. El CB Canarias que va remontando poquito a poco, pasito a pasito, suave, suavecito. Suave, suavecito a 7 pero... minutos y está vivo en la final. Con contundencia. Juega el Skill Factory. Con contundencia muy buena cara de, de CB Canarias, esta salida del último cuarto. Es que en 10 minutos de torneo, bueno, ya apenas. Y es ahora cuando hay que echar toda la carne en el asador. Ojo, que creo que esto no ha pasado en todo el torneo. de tres minutos sin anotar el Skill Factory. ¿eh? 65-71. Sí. Juega de nuevo el equipo estadounidense con Kobe Jeffrey. Kobe Jeffrey ejerciendo ahí de playmaker. Intentaba irse hacia adentro. Metió la mano ahí Samuel. No. El balón que solo va a quedar a Brenoville. Y hicieron falta. falta. Y falta de Jeffrey. Falta de Jeffrey, pero creo que no están en el bonus todavía, ¿no? No, es la, la banda. Es la tercera de equipo en este cuarto, si no me equivoco. Y vamos a ver, porque de momento está sin, están siendo todas buenas noticias para CB Canarias. Cero puntito en el cuarto, sigue la sangría para el eh, Skill Factory, el vigente campeón, el triple que no toca ni siquiera Aro, recupera de nuevo el conjunto norteamericano, juega por mediación de Kobe y Jeffrey, Kobe y Jeffrey, moviendo para el eh, jugador Browning, Browning que se rebaló, la... se escurrió, se fue al piso, sin embargo intenta mantener la verticalidad, sigue... El Palacio del Hielo, podríamos decir, el Gran Canal Arena. Ahora momentos de caos. Se va a la esquina, hay pasos. ¿eh? Pisa, paso. pisa la línea de, de banda. Ese, ese trocito de cancha que a los jugadores de baloncesto cada vez se les hace más pequeño, provoca la pérdida de Skill Factory. Y se sienta de la cruz. Se sienta Daniel de la cruz. Vamos a ver si el equipo de Luis Macías sigue teniendo esos arrestos para conseguir acortar diferencia. Ya son cuatro minutos sin anotar el Skill Factory. Y ha anotado ocho puntos en este cuarto el CB Canarias para ponerse ahí, dentro del partido, a seis. Hace falta un triple. ¡Allá vuela! El balón al hierro. El rebote es para Sania. Juega fuera el CB Canarias. Brenovic se va hacia adentro. Bien, Con contundencia, Brenovic. 14 puntos. Protagonista en esta segunda mitad, mucho más potente que en la primera. Y sin duda va a ser un jugador clave de cara al final del partido. Bueno, pues esto está vivo. Queda una final de cinco minutos. Atención, 67-71. El Skill Factory que no se lo cree. El vigente campeón de la edición del 2018 que contundentemente se impuso en aquella final al club de Gran Canaria. De nuevo lo tira el Tenerife. Allá va, Breno y bien, la, mano la, la mano de abajo. Jeffrey. Qué, qué bien. bien, estuvo meten ahí. La mano abajo inteligente. estos chicos. Rapidísimo. Se iba hacia adentro. Hay dobles, ¿eh? Sí. Pito dobles. Pitan acompañamiento. Son... Casi cinco minutos, Franz, estás insistiendo tú en ello, pero empieza a ser ya preocupante la sequía anotadora de The Skill Factory es que en este ha último cuarto. He empezado a defender el Club Baloncesto Canarias, eh, <laughs> la Academia <laughs> Tinerfeña, que está, bueno, pues en este cuarto espléndido, ¿no? Era lo que estábamos pidiendo, no, Hablaba, pidiendo hablábamos pidiendo, antes eso, de que ¿no? el, el, el caudal ofensivo de Skill Factory era como un, un grifo, no, desbordado. Eh, Se han puesto todos a una ahí apretar, apretar, apretar y ahora mismo no corre agua. Pusieron el tapón, pusieron el tapón del grifo que escurría contundentemente en el Club Baloncesto Canarias. Allá va, de nuevo el balón arriba, el balón eh. al hierro, ah. sigue teniéndola el conjunto tinerfeño, el balón para David Fischer. Uy, ahí está Samuel bueno, falta... Rodríguez, sigue peleándola el conjunto tinerfeño, el balón arriba, no anota nadie, Sania se va al suelo. Ahí se dieron los dos jugadores, yo creo que se va a parar el partido, se para, porque fue ahí con todo han... Musa Zania y el propio, creo que era Kobe Jeffries, ¿no? Lo han parado en el último contacto, pero creo que ha habido algunos posteriores que podrían haber señalizado. Falta, ¿no? Yo creo que sí, vamos a ver. Eh, ha sido un partido físico. De, en cualquier caso, está bien que dejen jugar, porque están, están siguiendo... No, ahí no hay falta de nadie. En cualquier caso, de hecho, de, de, de Musa Sagna, que es quien, quien va desde atrás. Está bien, o sea, el criterio arbitral está siendo por lo menos constante durante todo el partido, ¿no? permitiendo bastantes contactos. Cinco minutos sin anotar al sí, Esquilfactor. Sí, señor. Suma y sigue. Vamos a ver. 67-71. Y es cierto que en los últimos ataques no ha estado bien el equipo de Luis Macías para... A cortar esa diferencia, pero sigue estando dando instrucciones ahí, cerquita de donde está la máscara del CB Canarias. El balón que lo juega de nuevo el conjunto del Skill Factory, la Factoría de Habilidades, intentando buscar romper esa sequía en Muy este bien, cuarto. Fisher. que tapón de David Fisher! Muy bien, llegado David Fisher a la ayuda. Cambiaron los bloqueos. Ahora el, el quinteto pequeño de Factory permite a Canarias cambiar en todos los bloqueos, no les importa. Pero mira, mira que bien llegó Fisher. ¿Dónde vas? Y recuperan el balón. Recupera el balón de nuevo el CB Canarias. Nueva oportunidad para colocarse ahí, cerquita. Un triple nos mete a uno. Allá va Zania el lanzamiento. setenta 69-71. Hay final. Estupenda. Dos arriba. La parada de Sania. 18 puntitos para 18 él. ocho puntos ya para él. 6 minutos sin anotar el skill no, factor. ¿eh? Sí, sí, Esto pero es, es que es... mira, no, y, no, y no, no para. La presión defensiva en, en medio campo de SB Canarias, que sin duda es lo que les ha devuelto el partido. En la magia del baloncesto, hasta el rabo todo es toro, El bueno, balón en el triple. Bueno, uh, vaya Macalester. triple. Vaya triple, y eso uh. lo saben sus compañeros. El triple que acaba de marcar Mika McAllister. Esto es un jarro de agua fría. No, es de, de, de calipos, ¿no? Sí. Fran, un tres más uno en este momento. Helados para todos. Ya lo decía el Andrés Iniesta. Va a McAllister para poner de nuevo orden en el partido. 69 y nueve setenta y cuatro es la primera canasta de este último cuarto para el Skill Factory. Vino desde la línea de tres. Allá va, puede ser un 3 más 1, el balón al hierro, el rebote se lo va a quedar bueno, de difícil. Bueno, no ha sido tan, tan doloroso. 6-9-7-4, 5 abajo, CB Canarias luchando por el título de la Global Young Gran Canaria. Allá va de nuevo con Sania, la hermandad entre las parroquias del CB Gran Canaria y del CB Canarias, que tanto espectáculo nos ha dado en la liga andesa. Muchísimo, y también lo están dando aquí los canteranos. Ahí Uf, le pedimos unos, unos, unos pasos, en mi opinión, clarísimos a Rodríguez. Eh, Pitaron lucha y el balón que corresponde a, a The Skill Factory. Pues entramos en la recta definitiva. No va más, ya lo decía. El balón es. El el año, bueno, pues triple, triple de Jordan, de Jordan Brown. Brown, que no ha estado prácticamente en el partido, ocho puntos para él. Sí, no ha aparecido, pero lo decíamos. Un es, un, es un buen lanzador exterior. Eh... Y Esto obliga a Luis Macías a pedir tiempo muerto. Juan Reillo, queda todavía 3'20 pero ha reaccionado el Skill Factory. Efectivamente, la lluvia de triple parece que ha finalizado el partido. Veremos en estos tres minutos si el conjunto de Luis Macías reacciona. Ahora mismo está optando por lo mismo de la última vez. Les está mirando directamente a los ojos. La pizarra ha pasado a un papel totalmente secundario. Bueno, mira, mira, ahí vamos al plano. Ahí vamos al plano. A ver si escuchamos, Juan. Movimiento. estamos volviendo locos. fuerte. Vale, de acuerdo. No hacemos dos contra uno hasta que yo lo diga. Venga, vamos, chicos. Venga, vamos. Pues nada, hay que defender fuerte, lo que quería darle a entender, y que no hacían el 2 contra 1 hasta que él lo diga. Claro, porque... fuerte pero con orden. Es decir, Canarias eh, eh, tenía que salir con todo, no le quedaba otra eh, por lo que le quedaba de partido. Pero claro, tiene que haber cierto, cierto rigor, cierto orden, porque si no pasa lo que ha pasado en el último ataque, que hay un jugador solo, eh, estos chavales de Skill Factory son buenos tiradores. Fíjate que no entendíamos anteriormente. En el tercer cuarto, el tiempo muerto, cuando iba ganando de 21, pero Ron Johnson parecía que era de esos futuribles, ¿no? De los que leen. La de los bola. que no se fían, ¿no? Que saben de hacia dónde va el partido, sí. O sea, es, es el entrenador del equipo que ya ganó aquí el año pasado, con lo cual. Sabe lo que se enfrenta. Ahí está, bien. Ahora Nusa Zania para poner el punto número 20 en su cuenta particular y colocar al CB Canarias a 6 nuevamente. 71-77. Tres minutos. Hay que defender fuerte, hay que defender duro. Intentar recuperar el, el balón y anotar para meterse de nuevo. El CB Canario lo está haciendo espléndido en este último cuarto. Es el triple que no entra, el rebote es para Breno y juega subiendo la bola rápidamente Daniel Becerra. Daniel Becerra busca la penetración a Canasta, la dobla bien, intentaba ahí buscar el balón. Finalmente lo tocó Sania, creo. Sí, precipitado. Le pedía un poquito de tranquilidad ahí a Dani. Ahora no se Becerra. entendieron. Y eso propicia la recuperación para muchas pérdidas también hay que decirlo. El CB Canaria sí. está poniéndole muchos de eso muchas exquisiteces sí, para de... intentar eh, remontar el partido pero las estadísticas no engañan, son muchas las pérdidas del CB Canarias, que es lo que le ha puesto contra la cuerda en esta final. Allá va Becerra de nuevo, pone el balón para Breno canasta, no, no entró. El balón que se lo queda de nuevo, el Skill Factory saliendo rápidamente, puede intentando matar el partido, la canasta. Lástima. La canasta de Marquez Browning, que no sí. había notado en este cuarto, 16 puntos. Con estos pequeños detalles, ¿no? Una canasta, una transición a priori sencilla de, de Canarias que no entra. Responden los americanos con otra igual que, que si sí se convierte en dos puntos. Y vamos a ver, son ocho, dos minutos. Ahí está el lanzamiento, 22 puntos. Tiene la muñeca caliente Musasani en este cuarto, 22 puntos para él, 6 de 3, 7, 9. seis arriba el Skill Factory, 1,50 queda para que acabe el partido. Nadie se mueve, todos pendientes. Los estadounidenses intentando cerrar el partido. Los aurinegros de momento agarrándose a él, el balón fuera, intenta buscar el triple, el balón que vuela, el balón al hierro. No sé Ay. si hará el rebote de nuevo otra oportunidad en ataque, rebote. nuevo balón gratis para el Skill Factory, uno y medio. Todavía hay vida, todavía hay vida, hay que defender a muerte. Ahí este ataque, el balón a la esquina, el triple que no entra, otro rebote más, tercera bola de gratis de ataque para el Skill Factory. Son dos puñales, estos dos rebotes ofensivos para el CB Canarias. Ahí se va hacia adentro, hay que seguir en la pugna el balón para David difícil pone la directa becerra Uuuh. Kobe Jeffrey dice por aquí no, Tremendo, se citó con Jeffrey en las alturas y es el americano que, que, que hundió el balón hacia abajo, siete tres, siete 9 el triple que no entra de nuevo, otro rebote ofensivo, el balón a la esquina, el triple tampoco entra, intentando matar el partido del Skill Factory, tercera bola consecutiva de nuevo en ataque. eso. Está matando ahora al CB Canarias que intentaba agarrarse al partido el balón. Dobles, ¿no? Dobles, sí. sí. Es lo que hablábamos antes, Fran. Eh, la intensidad está muy bien, es necesaria cuando quieras remontar tantos puntos, pero a veces te lleva a un punto de caos, a un punto de, y de desconcentración, que es lo que ha tenido CB Canarias en estos últimos tres o cuatro ataques. Pues será interesante escuchar lo que dice Luis Macías en este último tiempo muerto, porque le queda muy poquito al partido, Juan. Intentamos escucharlo para ver qué le dice a sus pupilos de cara a esos 47 segundos que nos queda de partido. Este ataque nos la vamos a jugar con puño, ¿vale? Con puño. Venimos Becerra, eh, Danilo, te pones tú abajo, eh, David, ¿vale? Y Jonathan, ¿vale? De acuerdo. Eh, tú estás arriba, Musa. Vale, hacemos bloqueo aquí, salida, bloqueo aquí o salida, para donde tú quieras, de acuerdo, y luego Musa, para el lado contrario donde está Jonathan, sales tú. Necesitamos un triple bien tirado, eh, no lo loco. Y necesitamos, si recibes tú, jugamos para adentro. Y jugamos, si no, juegas dos contra dos con Danilo o con David, ¿vale? Venga, pero tiene que ser un ataque rápido, ¿eh? Bueno, está claro. Están han sido las declaraciones. Obviamente el objetivo, un triple. El objetivo es un triple. En el caso de que reciba, eh, por ejemplo, Musa, eh, le animaba más el entrenador a tirar hacia adentro. Sobre todo, la clave es un ataque rápido. Quedan 47 segundos. Incluso aunque sea una canasta de dos, eh, son buenas noticias. Ponerte a cuatro con más de tres, cuatro posesiones que ya sabemos que al final del partido son más cortas. Y bueno, vamos a ver si es efectivo este tiempo muerto de, de Masía. Y el ataque es desde cancha ya estadounidense, por tanto el tiempo muerto efectivo para el CB Canarias tiene que traducirse en un triple. Muy probablemente busquen a Musa Sanya. dentro de Brenovic haciéndose fuerza en el rebote. Ahí está el balón ya moviéndolo el CB Canarias, hay que hacerlo rápido. Viene a la esquina, intenta buscar, no, no se entendieron ahí. Tuvo el tiro, no se entendieron ahí los jugadores del CB Canarias. 40 segundos para que el Skill Factory renueve el título. Qué lástima porque tuvo el triple liberado Jonathan Rodríguez. No se atrevió a tirar y después ya, pues, pues, el malentendido, ¿no? Balón que juega el Skill Factor, intentando agotar al máximo la posesión. Opta por defender el CB Canarias. Viene el balón para Kobe jeffrey La aguanta el base. El Playmaker marcando el territorio. Se lo va a jugar él. Intenta irse hacia adentro. Canasta. Pues esto mata el partido ya. 11 puntos para Kofi Jeffrey. 7-3-8-1. El Skill Factory va a renovar el título de campeón de la Global Jam en Gran Canaria. El equipo de la Academia de las Habilidades, el triple que vuela, no entra ya la desesperada del CB Canarias. Esto se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. Se acabó el Skill Factory campeón de la Global Jam Gran Canaria. Se ha impuesto al conjunto del CB Canarias. Del Club Baloncesto Canarias, que ha sido un digno rival, sobre todo en este último cuarto. Las pérdidas y los tiros libres, yo creo que han marcado un poco la diferencia de lo que ha sido el partido, Elio. Sí, Fran, lo decíamos. Vamos a ver si Juan eh, consigue algún protagonista de este final de partido. Nos saludan los jugadores, sí. tanto del Skill Factory como del CB Canarias. ...y lo cierto es que han pugnado... ...han luchado los eh, aurinegros... ...por eh, conseguir el título... ...no ha podido ser... ...y el Skill Factory renueva el título... ...como ya hizo la pasada temporada... ...en el 2018... ...ganando al Club Baloncesto Gran Canaria... ...Juan, pues se le resiste a los equipos canarios... ...el eh, ganar el título. Efectivamente... ...este año tampoco ha podido ser... ...el Skill Factory ha realizado un completísimo campeonato... ...ha sabido sufrir y al final pues... ...se ha llevado el título... Estamos con Luis Macías, entrenador del Seve Canarias. Hola, buenas tardes. Lo primero, muy buen partido, al final ha estado a punto la remontada. ¿Cuáles han sido las sensaciones de principio a fin? Ah, bien, nosotros veníamos aquí a sumar minutos importantes de nuestros jugadores, eh, que bueno, aprendieran a jugar a partidos como hoy, ¿no? de, de unos contra unos, de un, de un juego muy americano como tienen. Eh, como tienen ellos, y nos ha costado mucho defenderlos eh, los unos contra uno, nos ha costado mucho defender los tiros exteriores, y bueno, pues esto nos va a servir para aprender muchísimo más que un mes de, de competición normal. ¿no? Pues muchísimas gracias. gracias. Estas bueno, han pues... han sido las declaraciones de Luis Macías? Luis Macías, que claramente, bueno, sabía quiénes tenían enfrente, que era el vigente campeón eh, del torneo del Global Young. Que vuelve a rehabilitar el título y ahí están viendo cómo recibe el trofeo de ganador. Ahí lo vemos, 24 de 51 en tiros de 2. No es que ellos hayan estado demasiado bien, la verdad, en el porcentaje, no. pero fíjate, son 10 triples por 4. El CB Canaria, ahí, ahí hay una diferencia clara de puntos y sobre todo en los tiros libres, sí, 7 de 10. El, eh, el acierto ha marcado este partido claramente. Ahí vemos a los, a los americanos que repiten título. Aunque el, el único integrante de la plantilla que, que repite es precisamente el que sostiene el trofeo, el entrenador Ron Johnson, segundo título consecutivo para él, que lo celebra con, con su equipo, seguro que deben estar contentos. Han ganado un torneo plagado de talento, plagado de nivel, con mmm, grandes figuras del baloncesto aquí en España y a nivel internacional. Y un CB Canarias, que bueno, lo, lo decíamos, Fran, eh, equipo que ha dado la cara y que ha luchado por el partido hasta el final. Pues gracias Juan Reillo, gracias Evelio, será hasta una próxima ocasión, eh, renueva el título del Skill Factory. Un gran placer. Bueno, pues desde el Gran Canaria Justísimas Arena, gracias. no pudo ser, el CB Canarias no pudo pues, doblegar al vigente campeón, será la próximo, el próximo año, la próxima Global Young que ya empieza a arrancar desde hoy. Desde el Gran Canaria Arena, ganó el Skill Factory, renueva así su título ante el CB Canarias. Que tengan ustedes una feliz tarde de domingo. Three.